Hola a todos, buen día y bienvenidos a Sería Increíble. Cada vez más sola en la mesa yo, pero no importa, loco, me la rebanco. Miércoles, 8 en punto de la mañana. Y arrancamos nosotros con nuestro programa y acompañarlos. Llueve, otra vez llueve. Ay, Beto. Beto, yo trato de hacer un inicio tradicional y es muy difícil. Otra vez llueve. Igual no quiero ser porteño centrista o Buenos Aires centrista. Llueve en Capital, llueve en la provincia de Buenos Aires. Incluso está escuchando en Catamarca y dice, ay, me chupa tres conchas acá. Había 12 provincias con alerta meteorológica el día. Entonces, todo lo que dije me lo meto en el ano. Perdón, voy a cerrar la puerta. Do it. Bueno, amigos, llueve aquí en Buenos Aires. Vamos a ver en qué lugares llueve. A ver, ¿dónde llueve, Juli? Podemos buscar. Hoy estoy muy contenta porque... Ah, esa ya me pone mal porque pienso en Olivia que padece los truenos. Estoy muy contenta porque traje paraguas. Hace un montón de... Todas las lluvias de la semana pasada yo pensé que había perdido el paraguas. Simplemente no había hecho esto. Estaba mi paraguas. Así que hoy hay algo de la lluvia que me va a molestar un poquito menos. Y también vine... ¿Cómo se dice cuando usas algo impermeable? Impermeable. Mirá. Tengo un conjunto impermeable. Ya entró en la de Susana Jiménez, ¿no? La de mostrar cómo se viste. No le preguntó nadie, además. Oye, podríamos haberle tirado el pie, por lo menos. Es re paqui el outfit. Es wow, re paqui el outfit. Me encanta el outfit. Yo también estoy impermeable. Yo también traje impermeable. Y disfruté mucho de caminar impermeablemente por debajo de la lluvia. Hermoso, ¿no? Y sabés que había... Cuando estaba por estacionar había como una... Viste que hay mucho espacio y pone uno en el medio que no entra de un lado ni del otro. Y era un pelotudo que estaba bocina. ¿Quién era? No, mentira. Andá para adelante, le digo. Después venimos juntos caminando de la mano con un paraguas. Puteaste a un compañero en situación de... Chicos, situación de calle. De tránsito. Me da un poco de asco ya. Tiene migas. ¿Quién estuvo ahí? Vamos a repasar todas las personas que se sientan ahí. Ahí se sienta Noelia Custodio. No, se sienta G1. G1. G1, Sofi Morandi. Y a la tarde, Humberto, ¿no es cierto? Sí. Alguno de ellos tres es alguno de los culpables. Es Pelusa. Pelusa de viejo, es de Humberto. Entonces. Ay, no. Betu, qué malo sos con tu amigo. Bueno, pero igual, ojo, Betu, con eso que decís vos, de putear al auto que queda en la mitad, porque ahí tenías razón porque estaba ahí al adentro. Pero si no hay nadie y está solo estacionado, quizás ese auto lo fueron dejando así y él no estacionó así, ¿me explicó? ¿Cómo lo fueron dejando así? ¿Quién? ¿Quién qué? No, lo que quiere decir es que había toda la cuadra estacionada, se fueron yendo y quedó así. Quedó como si él se hubiera quedado en el medio de dos autos y quizás los otros dos autos llegaron luego. Y él no es el responsable. O sea, como que ocupaba un doble lugar, quiere decir. ¿Viste cuando alguien vos ves y está tipo, dale, boludo, si ibas más atrás entrábamos dos? Sí. Bueno, pero quizás no es la culpa de ese auto. Quizás ese auto ya estaba. Sí. Capaz fue circunstancial. Y luego los otros se ordenaron. Así que le quiero pedir disculpas a aquellas veces que quizás puteé algún auto en esa óptica. ¿Cómo andan mis compañeros? Me falta uno. No, estaba en una charla con... ¿Ella estaba en un... ¿Era de trabajo la charla? Sí. Ah. Ay, qué chombita. Viste que está para comértelo crudo. Ay, hoy. Está para comerte crudo hoy, ¿eh? Bueno. Después está para cucharearte toda la siesta. Cuando quieras, bebo. ¿Vos entendés que es una combinación muy espectacular, lluvia y Eyal Moldavsky? Vinimos juntos bajo el mismo paraguas con Damián. Él en realidad lo primero que hizo fue insultarte, pero... ¿Por qué? No, fue insultar. Porque vos habías estacionado y no le dejabas espacio a él. Claro, yo lo vi y dije, ay, este es Betu. Y entonces agarré y me fui bien pero para si adelante. No era Betu, ¿no lo hacías? Sí, también. No sos tan buen... Ciudadano. Samaritano. Sí, samaritano. ¿Por qué se dice samaritano? Qué ganas que tiene este programa de demostrar que yo no soy tan bueno. Vos sos buena gente y el que diga lo contrario, lo cago bien a trompadas. Me encanta. Se te veía bien bueno antes de arrancar, eso es lo que pasa. Los samaritanos ayudan desinteresadamente. Claro, el buen samaritano. Es una orden. No sos un buen samaritano. Puede ser que no sea un buen samaritano. ¿Cómo están? Buen día. Bien. ¿Normal? 1 a 10. ¿Del 1 al 10? 10. 1 y medio. Ay, Homero. Pero ya está lloviendo hace 9 días. Está lloviendo. 9 días lloviendo. No puede ser sincero. 1 y medio, ¿sabés quién está 1 y medio? ¿Quién? Alguien que se le acaba de morir un familiar cercano. Uf. O alguien, y no, pero y sí, ¿cómo boludo, está el que se está muriendo? Uno. No entré. No, es un montón. No, pero vamos, porque uno y medio. O el que te dice 10. No, 10 está alguien que... ¿Quién? Se acaba de ganar la lotería. O se está yendo de vacaciones por un montón de tiempo y está enamorado bien y no les infiel, revisó el celu y no encontró nada. Oh. Esa persona... Uy, chiquita de Dios, pobrecita. Basta de falsos 10 y falsos 1. O sea, que si alguien está enamorado y yendo de vacaciones pero no revisó el celular, 9... Claro, porque tiene una duda todavía. ¿Quién dijo perdón? Me parece que minimizar los problemas del otro es medio que
ya fue, atrasa o no. Míralo, Diego. Míralo, Dieguito, picanteando la conductora. No, querido, mira, yo no estoy minimizando los problemas de nadie. Te estoy ayudando a que tu óptica. No, para vos un 10 es que no te revisen el celular y esté todo clean. No, dije que revises y no encuentres nada. Por eso, peor, peor. Lo que digo es que si vos decís 1.50, tenés que pensar lo que realmente es un 1.50. Dieguito hoy se suspende el fútbol, ¿no? Yo estoy en 1.50. No, no, no. Hoy. No estás en 1.50. Tengo muchísimo sueño. Llegué y había un bulto enorme durmiendo, tapado de camperas, y me dice. ¿Por qué tenés tanto sueño? Me dice, Walter, hay un caído. Sí, sí, me dijo. Y le dije, ¿quién es? Y me dijo. Imagínate, me dijo. Estaba tan tapado que no se reconocía. Ay, chicos, pero el bulto que yo vi estaba tapado con un guardapolvo. Era él. Por eso. Pobre hombre, a mí me dio pena. Y me acerqué a ver cómo estaba y me dijo, ¿qué querés, sumarte? No, no. Dice mini timbre. Dormí un montón y eso está mal y me pega mal. ¿A qué hora dormiste? Me habría dormido a las 10 de la noche. A mí me pega re mal las 8 horas. No nací para dormir 8 horas. Yo tengo que dormir 5. Chicos, 5 es la vida. ¿Hay? 8 perdí 3. No, y me levanto de mal humor y mal. Y feo. Y Juli no me da bola. Y todo está mal. Existe y algo llueve, que se llama. Entra higiene. Agua dentro de la casa. No, estoy solo. ¿En serio? Nadie puede dormir la siesta conmigo hoy. Ah, ¿seguís sin techo? Sí, con menos techo que antes. No, se va cayendo. Y hoy te digo, cuando vuelva, vamos a ver con qué te encontrás. Y hoy voy a encontrarme con un techo caído. Otro techo caído. Che, acá hay uno que dice: si se muere mi viejo, estaría de 10. No, claro. Bueno, estoy leyendo. Debe ser hijo único, porque yo tengo un amigo de hijo único que si se mueren los viejos gana una casa y un departamento. Pero la parte de que perdés a tus papis que son re buenos gana, y todo eso. Gana, dicho como un la lotería, es raro. Y, pero escúchame. Gana, no sí. Es la misma noticia que para mí. A mí me llaman y me dicen, falleció tu papá y bueno, es solo tristeza y dos guitarras. Mi mamá ni hablar, solo tristeza, ¿entendés? Y todos hermanos tristes, los nenes son chiquitos todavía, Lorenzo y Esmeralda no disfrutaron tanto de su papi. Pero, en cambio, a este lo llaman y le dicen, che, tu papá y tu mamá tuvieron un accidente. Y es el mismo mensaje contiene, ahora sos propietario de una casa y un departamento. Pero hay todo no me digas que es lo mismo, porque no es lo mismo. Es tristeza y alegría junta. Sí, pero bueno, te tiene que chupar. Primero te tiene que no chupar. No es alegría, Homero. Es como que muera Messi en la final del Mundial. ¿Entendés? Como, no. Murió Messi, pero salimos campeones. No. No es eso. Una mala y una buena. Y aparte, perdón, si vos tenés un buen vínculo con tus padres, sí. Que ya estamos partiendo de una base que entiendo que no es un facto, que tus padres tengan propiedades, no te importa tenerlas en tus manos en ese momento. Ya que las tengan ellos, sabés que en algún momento serán tuyas y te resulta igual de colchón que tenerlas vos. No. A mí me pasaría eso, pasa que no tienen propiedades mis padres. No, pero... porque los papis no hacen la de la herencia en vida, que para mí es un gran plan. El otro día convencí a una amiga de que pida su herencia en vida. Sí, está muy bien. Mis padres... Basta, le dije, no puede ser que vos estás pagando alquiler y tu papá tiene 500 hectáreas. Sí, ¿qué es eso? Bien. Está perfecto. Pedile dos. ¿Cómo funciona? Te pido. Lo de la ¿tenés 500? Vida? Hola, pa, me dan dos. Tengo 35 años. Laburé toda la vida. Tengo 35 ¿cómo años. ¿Cómo funciona lo de la herencia en vida? Así. Te pasan dos hectáreas para vos, para que vos las administres, las uses. Todo y ellos vean con sus propios ojos. Yo no estoy a favor de eso. ¿Por qué? Es de mi papá, no es mío. Es el trabajo de mi papá, no es mío. ¿Y pero cuando se muera? Es el trabajo de mi papá, no el mío. ¿Pero a quién le corresponde al Estado? Bueno, después no, después perfecto, lo vemos. Nos volvemos pero tipo, la yo no. Está mal. Dejáselo al Estado, perdón, entonces. Yo quiero decir algo, mío. Dejáselo a una ONG. No, te estoy diciendo, tipo, exigirle a tu papá porque estás pagando el alquiler que tiene, tipo, no hay que pedirle. ¿Qué? Yo pienso que sí hay que pedirle a los padres igual. ¿Qué? Yo pienso que sí hay que pedirle. Que no a los quiere padres. Decir que no, si lo pueden dar el apoyo, no lo den, pero exigir. No, exigir nunca nada. Exigir, pero por ejemplo, para mí sí, mis padres en bueno, un momento. Bueno, puede ser millonario y yo permiso, estoy. Permiso, voy a decir una cosa. Sí, mis bueno. Padres, gracias. Mis padres adelante. En un momento que querían, estaban en un proyecto de comprarse una casa. Sí. Y mis abuelos, ahora que me acuerdo, hicieron eso. Tipo, la parte, creo que una parte de lo que valía su departamento, que en vez de venderla, y mi mamá tuvo por adelantado una parte de la herencia de mis abuelos. Para mí está bien. Y está bien pero exigir. Nunca exigir. No, exigir nada. O nunca sea, nadie. Pedir, pero pedir, digamos, como pide un hijo, que no es lo mismo que cuando yo le pido algo a Luis Chela. Digamos, cuando le pido algo a un amigo. Bueno, una cosa es pedir, otra cosa digo, es exigir. Como te pide un hijo que te ahí, necesita algo. Que necesita una ayuda. Obvio. Y que el padre se la podría dar, se la debería dar. A mí me parece perfecto. Se hace mucho más en familias más humildes que en familias de guita. Mucho mi abuela más. Me lo contaba. La familia humilde se divide la tierra, se hace en la casa todos, dentro del mismo terreno, si podés. Todos nos arreglamos, que todos tengamos algo. Se comparte. En la cultura del milloneta es, no, estas son mis tierras y mis hectáreas. Bueno, mirá esa voy a morir con mis, pero digo, con claro. Mis carpetas abrazadas así hasta que te la tengas que sacar del esqueleto las carpetas. ¿Qué pasa con los padres
que tienen un buen poder adquisitivo y propiedades y todo, pero creo que lo hemos hablado alguna vez, no quieren facilitarle tanto todo al hijo. No, o sea, a mí me parece que si es un caso extremo, tipo, que no quiero que seas un millonario completamente desgarrado de la sociedad, ok. Pero de ahí a esto que estamos en una cosa más normal, de un pibe que está pagando alquiler cuando el padre podría resolverle ese problema en su vida y que sea una preocupación menos y que el pibe tenga una vida mejor. Pero no es lindo el no sé, una persona que pagar se te... el alquiler, no. No, ya sé, pero digo, bueno, o sea, comprarte tu departamento. Pagar el alquiler, ¿y no pasa que comprarte, tu propio departamento? Es una sensación que sí, aunque puedas algún día por tu trabajo, nunca la vas a tener si tu padre te lo regaló antes, saber lo que es el esfuerzo por algo así. Lo que pasa es que para mí, para nuestra generación, comprarse un departamento es una posibilidad... lejana. Muy lejana. Bueno, pero ponele que alguien no, le va... No, pero lejana el 1% claro. de nuestra generación puede comprarse un departamento. Claro. Nadie más. Y ellos... también es verdad que en otras épocas de la Argentina, con laburos comunes, se comprabas departamentos. Obvio, en no los 90. El obvio. Mejor abogado de la Argentina. Era un boga más. Un boga más del montón de bogas se compraba su derpa. Entonces, la situación era diferente. Bueno, no lo pensamos con el departamento, pensamos con el auto. A ellos les encanta decirte, yo a los 35 me compré una casa. Sí, la casa la compraste en $20,000, rata inmunda. Pensemos hoy sale 200. No podés pelear así con tu papá. Obvio que sí. Tuki. Yo me compré mi departamento, sí, en $18,000 salían los departamentos en ese momento. Para, empecémoslo con el auto, que no sí. es algo tan imposible si querés como un departamento. Es menos imposible. Sí, a los 17 años, 16, te regalan tu auto. Otra cosa es que a los 25 te compraste el tuyo. Y nunca me regalaría un auto mi mamá y mi papá, nunca. Yo le compré una, yo compré un auto. O sea, tus padres eran de ese estilo. De conseguirte, no, vos, olvidate, tipo, mi papá lo quiero y lo tengo, pero pero con esas cosas, moto, auto, jamás en la, me dijo, una moto jamás. Porque le en da la miedo vida, que digo. Manejes. Sí. Ah, mira. Ay, te acabo de proyectar en una moto impresionante. Yo es mi sueño. De color hacer... crema con una, sí, con un sí. casquito de esos antiguitos que tienen acá. Sí. Tienen, oh, una, muy tipo, fino, muy tipo fino. Tipo muy Vespa, fino. No, o tipo rock. Tipo no, tipo Vespa, pero tipo fina, Vespa, cara, linda, de esas caras, linda. BMW, sí, o sea, para sí. arriba. ¿Pero no. anduviste en moto? No me des un Zanelli. Sé andar en moto y todo, pero me da... mamá me dijo esas cosas, no. Auto no es tampoco. Es una necesidad básica. Ok, pero sí te... Bueno, el auto lo tuve hasta hace poco, que se transformó en una necesidad. El autito ese que es espectacular. Sí, pero tipo, pero tampoco era... Apareció un tipo y me dice, no, lo tengo guardado en el coso del 2013. Bueno, listo, listo. Sí, cuando lo quiero hacer no me sale. Sí, pero porque era una necesidad, venía a la radio, ir de acá para allá. Yo siempre me traté de como de acomodar o mudarme o alquilar cerca del trabajo donde tenía. Pero para mí el auto es un gran artículo. Ahora se transforma en un gran artículo a los 40 años. Antes para mí no lo fue. Claro, pero porque para mí esto llueve, vos te trajiste el paraguas, tenés claro. ropa en el auto, te espera ahí afuera, es una gran cosa. Por eso. Tenemos audios 11-22-44-6542, vamos a escuchar. Buen día, increíbles. Estuve trabajando mucho tiempo en hablar con mis padres, sobre todo con mi mamá, para que venda nuestra casa de la infancia, porque la verdad es que la había quedado muy grande, mis papás se separaron, era un bien de familia, iba a ser todo un lío, si en algún momento les pasaba algo a alguno de los dos. Y bueno, y fin de cuentas, mi mamá termina vendiendo la casa y la alcanzó para un departamento lindo para ella y otro para mí. Hermoso. Así que ligué herencia en vida, muy contenta. Puse el departamento en alquiler y me fui a vivir al exterior. Así que lo recomiendo altamente. Wow, qué cambio abismal en tu país. Vida aparte, ¿no es cierto? Ganó Rillas, perdió el país. Sí, lo sabía. Se fue. Yo creo que... Le dio una propiedad en la Argentina y se fue a vivir afuera. Sí. Es terrible. Igual era única hija con su mamá que había quedado viuda en una casa grande. Es una situación particular. Pensemos en el día a día que la mitad de tu sueldo o más lo destinás a tu alquiler, que claro. de repente sucede eso, pum, tenés tu departamento, es un cambio total para siempre aparte. Porque el día de mañana si te mudás o pones el alquiler y usás ese alquiler para otro alquiler, digamos, es para siempre un cambio en tu poder adquisitivo de alguna aparte, manera. Aparte yo estoy muy a favor de que los padres le faciliten la vida a los hijos. Yo no es como no hay límite para vos esto de ganátelo por tu propio esfuerzo. Yo creo que tiene que ser después de los 30 siempre. Ok, antes... Yo estaba hablando de una amiga que laburó toda la vida, que tiene 35 y desde los 18 que labura sin parar y que realmente es imposible proyectar comprarse algo. ¿Pero por qué algo? Después de los 30, a los 20 y pico? Y porque ya se rompió el orto. Gastate, o sea, ya todo viste la... que no. Si y vos para a los 22 pico, vas a tener un inútil que te va a caer mal a vos. A los 20 y pico gastate todo en el alquiler, ¿es la lógica?
Y sí, hacer la vida, qué sé yo, sí, andá a laburar, fíjate, sentí ese miedo de perder el laburo, perder el laburo, esa incertidumbre también. No tenés que hacer cuentas. Los buenos momentos, los malos momentos, eso es la vida, pero hay un momento en el cual... Ya está, y que yo creo que es lindo ver con tus propios ojos también que tus hijos crezcan económicamente. Sí, yo coincido, para mí hay algo de conseguir las cosas con esfuerzo propio que es linda la sensación. Estoy de acuerdo, pero hay que darle escalas, digo, si vos me decís que vos le estás dando un departamento, un auto, un sueldo, y si se quiere ir de viaje le pagás el pasaje, uh-huh, es una cosa. Ahora, si vos lo que le estás dando es un departamento, está bien, ponele. Yo estoy de acuerdo con que tenga una instancia de pelearla, pero hasta la puerta, porque pienso que la vida igual te educa en un montón de aspectos. Si vos le das y le decís, bueno, yo te resuelvo esto en tu vida, ocupate de trabajar, poder vivir la vida que querés, viajar si querés viajar, salir con tus amigos. ¿Ustedes sientan que fueron consentidos? Vos, Omerito, que tuviste una infancia primero más complicada y luego el momento de gloria. Yo tuve el momento de gloria de infante y después empecé a trabajar a los 16 porque mi viejo no me compraba nada. Y en una discusión, quiero la PlayStation, me dijo, cómpratela. Le dije, conseguimos un laburo. Me conseguí un laburo y me puse a laburar. ¿Y te compraste la PlayStation? Horrible. ¿Cuál fue horrible ese primer laburo? Y es horrible que todo nazca de una pelea de orgullos contra un padre, porque vos ya no podés retroceder. Y de repente tenés laburo a los 16. Pará, yo no quería ser periodista deportivo a los 16 años. Pará, ¿y ahí dónde empezaste? Todavía no quiero trabajar, soy menor de edad, la verdad que es trabajo infantil. Y no podés decir eso. ¿Entendés? ¿Ya te hiciste el capo? Te hice sports. ¿Y qué hacías a los 16 años? Sí. Notas en las canchas, entrenamientos, cobertura de entrenamientos. ¿Y además, chico, no eras consentido? O sea, ¿no te compraban cosas así, Power Rangers, cartas Pokémon? No. Siempre, por ejemplo, qué sé yo, cuando tenía la PlayStation y quería la Nintendo... No, cuando tenía la Nintendo 64 y quería la PlayStation, tuve que ir a vender todos los juegos de Nintendo 64 para comprarme la PlayStation. Ah, mucho negocio, o sea, había que hacer. Dentro del consentimiento, dentro de una buena vida, ¿no? Porque no te voy a mentir, era una buena vida, una vida con gustos, con tostaditas todas las mañanas... Con Choco Crispis. Qué rico. Dentro de eso no era un exceso, no era. Si vos ya tenés el Nintendo 64, no podés tener la Play también ahí al lado. Okay. Todo, ¿entendés? O tele en el cuarto no. Tele en el living. Tele compartida con tu hermana, si aprendes a compartir. ¿Vos ves tú? Estaba dividido. Muy consentido, pero con trabajando. ¿Hijo único vos? No, tengo mi hermana Florencia, el primer matrimonio de mi mamá, que la adoro. Que tiene 6 años más, pero siempre, los dos muy consentidos, pero del trabajo desde siempre. Nosotros, mamá tiene Regalos Carmen, que es la boutique de ella, que íbamos a trabajar ahí. Y pues yo trabajaba los sábados a la mañana y no le importaba más que yo saliera el viernes a la noche y me acostaba a las 5. A las 8 estaba trabajando. Claro. Disciplina, atención al piso. Disciplina y total. Y después fue creciendo eso. Y por más de que ellos me pagaban en ese momento el instituto, que valía una fortuna el de gastronomía en los 2000, eran dólares, yo trabajaba en paralelo para tener mi plata. Digo, me pagaban las cosas, pero ¿eso yo tenía... ¿Eso a qué edad? 18. Ah, ok, recién. Recuerden que la gente... Acá no hay ninguno del interior. Por eso tenés tanta... No, por eso. Lo que quiero decir es cuando la gente... A nosotros nos toca, si elegís una carrera... Sí. Ahora Dolores tiene carrera para estudiar abogado y todo. Pero vos sabés que si terminás quinto año y querés estudiar medicina o gastronomía, turismo, lo que sea, periodismo, tenés la posibilidad... Tenés que venir a vivir a Buenos Aires. Pero eso es un gasto muy grande para la familia. Muy grande. Yo pensaba eso, tipo, de la nada. Muy grande. La misma estructura familiar que vivían en una casita que yo, tenés que pagar un alquiler, pagarle la vida a la ciudad. Pagar la vida, pagar el colectivo para estar la familia, la fotocopia, todo eso. Entonces, había diferentes realidades que me rodeaban. Eran alquileres, gente de dinero que había comprado departamentos y tenía los hijos viviendo en departamento, y amigos que paraban en pensiones estudiantiles. Entonces, era como un mix. Y por ahí yo iba y venía porque cursaba 2 veces por semana. Entonces era como un poco, una época como de te compro la zapatilla, todo, pero, valorala. Claro. Yo siento además que hoy, por ejemplo, si tenés un departamento para darles un montón, porque nosotros arrancamos con el ejemplo más alto de todo, que dar un departamento. Pero dar un pedazo de terreno es más normal, por ejemplo, un pedacito de tierra más en pueblos y cosas así. Yo creo que le das una ayuda enorme a que pueda crecer económicamente también en un montón de aspectos. ¿Por qué? ¿Entendés? Sí, obvio. Y porque deja de pagar alquiler, o porque en vez de comprar una casa se la construye, que vos podés construir un cuarto este año, un piso más el año que viene, otro más. Y en 5 o 6 años de ir construyendo de a poco, una persona de clase media puede tener una casa completa para él, que después puede vender. O sea, es una ayuda enorme, ¿entendés? Es como algo... Te cambia la vida. Sí. Ayuda que a ellos les daba el Estado en otro momento, o la situación económica del país se las daba. Sí. Siempre alguien te la dio, ¿entendés? No es que... Igual yo creo que es algo... Hay una cosa ahí de...
de yo me lo gané todo laburando. Sí, te lo ganaste todo laburando en cierto contexto, era más, en cierta claro, situación, en cierto que, lugar. Me parece que es generacional lo del departamento, porque yo en TikTok, gran fuente de verdades, sí. me cruzo como que con gente de otros países, sí. de nuestra edad, de nuestra generación, que tiene el mismo planteo esto. Jamás voy a poder comprarme ni hablar. Tener una propiedad, jamás. Como que había otro mundo con otras perspectivas ahora, y otro acceso a las cosas. Sienten que ahora los que son más grandes que nosotros, que vivieron ese momento, dicen, ah, yo la tuve re fácil, porque no la cuentan así, no la sienten así. Nadie dice yo la tuve re fácil, pero nadie en ningún lugar, nadie de la historia, dice, en nada. Se romantiza la pobreza y la lucha y el esfuerzo, y la gente dice, yo me rompí el orto, son todos héroes en este mundo. Todos se rompieron el culo. Es un mundo de héroes, ¿entendés? Nadie va a decir, me lo dio mi viejo. Mi papá y mi mamá trabajaban en Tienda de los Gallegos, que es una tienda que había en Dolores, que tenía la casa en Mar del Plata. Y el que les... Trabajo de toda la vida, porque antes también tu trabajo era como siempre trabajabas de lo mismo, sí, hasta que te jubilabas. Entonces el crédito hasta te lo daba por ahí la misma empresa donde trabajabas para comprarte la casa. Sí. Claro. Y en la plata que donde compraron la casa mis papás se las dio el como el dueño de la tienda. Claro. Para que se la devolvieran como en el tiempo que hacía. Claro. Y lo hizo con mis papás y lo hizo con un montón de gente. Pero para mí en el interior es, no digo que es más fácil, pero es como más de la palabra. Está este terrenito, me quedó este pedazo de terreno grande, la mitad es para mi hijo, la otra mitad vive el nieto. Es como, tenés esa posibilidad. En el 11 también, que hay mucho local con gente que labura hace 30, 40 años. Muchas veces el dueño del local le ha hecho... Ah, sí, le facilita como un préstamo. Y funciona, pero de manera informal, obviamente. Yo quiero saber... Que vos igual todo ya informal. Ya me imagino la respuesta. Si te consintieron de chico. Era un tipo de consentimiento. A ver. Y porque... Si no te dejan ver la tele, ¿cómo claro, pueden consentir? Terminás Crimen y Castigo de Dostoyevsky, sí. Te dejamos ver un poco de Mickey en blanco y negro. Era eso más o menos en la negociación. Era una infancia muy buena, no me puedo quejar. No puedo decir que me faltó nada. Pero no te compraban la última... La economía centralizada de mi casa tenía una postura... Si te memorizas este discurso de Stalin, te dejamos comer puré. Era terrible. Puré de sobrecito. Sí, sí. Y, por ejemplo, mi madre tenía un criterio que es que se podían comer 2 huevos por semana. No, mentira. Y ya los usaba para hacer tarta, entonces ya no había huevos en toda la semana. ¿Pero por qué pasaba eso con los huevos? Mentira, mentira. No, de verdad. Pero ya no entiendo la lógica. Mi madre había aparte, el huevo ya es algo que nadie pide, por favor, comer un huevo. Pero en tu familia veo que sí. No, y los domingos de revolución con mi padre en escondidas hacíamos huevo revuelto. Pará, ¿y hay algo de origen? Ella, ¿te acordás que yo te preguntaba los orígenes de los distintos pueblos judíos? Dentro de un solo pueblo judío que se dividió un montón y que tienen distintas diferencias culturales entre ellos. Sí. ¿Tu mamá es de otro que tu papá y que...? Mi mamá viene de la parte rusa y mi papá y la parte rusa es la que más te dolió todo, ¿no? Sí, la que tuvo guerra, sí, la que tuvo pobreza. Sí. La que, claro. Pero es loco porque en la historia personal, mi viejo venía de una familia que no tenía un sope, mi vieja era una familia que vivía bien. Mi vieja pero deja queda, todo. Queda en la raíz, queda en la educación. Sí, siempre muy austero. Mamá deja todo por un par de cejas. Deja todo por un par de cejas. ¿Me preguntaste por qué 2 huevos por semana? Tiene que haber una explicación. Mi vieja siempre fue muy obsesiva con el tema de salud, comida, que la comida que se coma sea buena, sea saludable. Viste que el huevo durante muchos años vivió... Tuvo mala fama. Pero era uno por día, por lo menos. Para mí, dos huevos por semana era tipo... Ella había leído que era 2 por semana y ella ya lo usaba para hacer tarta. Entonces, huevo no se podía consumir. Para vos el huevo era como, por favor, comer huevo era... Un huevo. O la coquita. Claro, la coquita era también. Era tu coquita. La coquita. El huevo duro era su coquita. Pobre Dial. Estaba... ¿Y hoy qué pasa con el huevo que sentís que lo disfrutás más? No, me paso huevo por la cara. Los de Betular. ¿Cómo? Eyal. Te vas a pasar por la semana que viene y te voy a traer huevo de Pascua. Ay, sí, Betu, tráete unos huevitos. Si vos te coges a Eyal antes que a mí, yo no te hablo nunca. No. Yo me los voy a coger juntos. Ay, chicos. Te vale. No, pero pará, yo estoy antes que me No, pero vamos los ya tres. Íbamos 25 yo les voy a enseñar lo que es compartir. Sí. Ay. Y vamos a tomar un fernet y vamos a ir directo. Nada, a mí no me chamullen nada. Vamos. No, pará, dale. No quiero folclore. Pero Betu, carne. Por uno tenés que empezar. O sea. No, para mí ellos son dos. Para mí son mis amigos. Somos dos en uno. Y esa táctica. Le tratamos la con Nati y sí. Podemos invitar a Dente. Podemos invitar a Dente. Ah, podemos invitar a Dente. Natalia, ¿te perdiste? ¿Cómo te vas a perder eso, Natalia? ¿Qué me perdí? Acostarte con los dos en Punta del Este. En pleno desfile chacalístico. O sea, tenemos que haber crecido en los medios de los 90, donde todos culiaban. Quiero hacer una pregunta antes de que vayas a los mensajes. ¿Qué? ¿En Punta del Este? ¿Tuviste un noviecito de nada? No, fue muy fracaso. ¿No escucharon mi audio que se me metió en el grupo del edificio? ¿Vos? ¿Qué? ¿Yo qué?
Yo dormí con rata en Punta del Este. Nada, los para alguien. ¿Un mes? Ah, yo dormí con rata en Punta del Este. ¿Vos chapaste? Sí. ¿O garchaste? No, no garchaste. Ah, ¿vos culiaste? No, no culió. No. Ah. ¿Chapaste en...? Un puntín. ¿En dónde chapó? Un puntín. Un puntín. Un puntín. ¿Cuál fue puntín? La noche que chapaste? Un puntín. Y en ese after que te fuiste vos. Que quedé solo con ella en una quinta. ¿Con quién? Todo con, siempre, con una persona. Todo siempre es en las afueras y sin ser. Y que me abandonaste en la mitad de la nada. En vez de decirme, che, Homer, vuelvo a la ciudad, vamos. Yo no te abandoné nunca. ¿De qué habla? En una de las... Aladín estaba haciendo un musical. ¿Otra vez? Después está hablando de Uruguay. Está hablando de Uruguay, ¿Y Uruguay? ¿Es Uruguay? Estaba Aladín, boluda. Es verdad, se me cruzan los dos. No, en Uruguay nada. Nada. Imposible. En Uruguay estuvimos muy virgos, que aparte nosotros acá veníamos canchereando, tipo... Me lo imagino en el buffet y comiendo. Lo único que hacíamos era ir al Brisas a comer. Era nuestro único objetivo. Ay, engordamos todos allá. Yo volví real con dos. No, en Uruguay no tuvimos nada. Estábamos aparte, como la gente que le insultó a Gali ayer en Twitter. Claro. Full virgos, por si no quedó claro. Y aparte... Ay, defiende a su hermana. Está bien, y el padre también. Veníamos hablándolo acá, tipo, che, nos vamos a Uruguay, la vamos a poner. Sí, seguro que sí, cómo nos va a ir. Sí, un sí, amor sí. De verano, volvimos tipo secos, cero, secos, secos. Cero. Pero bueno, nos hicimos muy amigos. Bueno, tuvimos sexo gastronómico para mí. Ay, chicos, extraño el Brisas. 11-22-44-6542, tenemos audios. A ver, para mí tiene razón Betular y la plata la hacen los padres, digamos. La plata que hacen los padres es de los padres. No tienen por qué dejarle herencia a los hijos. Con una buena educación, una buena crianza es más que suficiente. Si queda herencia, hiciste mal las cuentas, dicen. Hay un Nobel de Economía que decía que la herencia es un error de cálculo. No. Y me parece que sí. Para. Buen día, increíbles. Yo tuve esa discusión con el papá de mis hijos. Él me dijo que no les iba a dejar nada, que cuando viera que se estaba muriendo se la iba a gastar toda. Sí. Tampoco tenemos nada, pero bueno. Y le dije que era un sorete, que si lo podíamos ya dividir en vida, lo dividíamos en vida. ¿Para qué vamos a tener hijos si no les vamos a...? O sea, lo mío es de mis hijos. Eso es lo que yo pienso. El que dijo que si te queda herencia porque hiciste malos cálculos porque no te la gastaste vos. Claro, como que... Ay, pobre, sí. Lo banco un poco. También hay que ver, tratemos de hablar si tenemos algo, porque es verdad que imaginar lo que haríamos si la tuviéramos es siempre ilusorio, siempre algo que es imaginario. A mí lo que me llama la atención es, por ejemplo, ¿ustedes no ayudan a sus familias? ¿En qué sentido? Yo, por ejemplo, a mí, mi hermana más grande, que no es hija de mi viejo, me dio un pedazo de tierra en San Marcos. Automáticamente lo que hice fue donarle un pedazo a mi primo, que tenía un hijo, para que se haga una casa. O sea, de lo mi que primo te se hizo una casa más grande que la mía hoy. Hoy mi primo tiene una casa porque yo tomé la iniciativa de darle un pedazo de mi tierra. Claro. ¿Entendés? Le cambié el panorama de sus prioridades, ¿entendés? Obvio. Y hoy es propietario de una casa. Sí, un cambio de vida. Ayer, mi otro primo, que está en Brasil y que está muy mal económicamente, le mandé plata. O sea, yo cuido a mi familia, la protejo. Hoy. ¿Entendés, Paul? Trato de pagar el tratamiento de mi hermano. Paul, ayudamos a mi vieja, mantenemos a mi vieja entre mi hermana y yo. Es algo cultural de nuestra familia. Nos ayudamos entre todos. Yo creo que eso... Me parece muy raro ver a tus hijos y decir como... No, volvete en bicicleta. Sí. Vos. Y vos estás en tu Ferrari, pero boludo. Ahí estás hablando... Es raro, ¿entendés? Estás hablando de una situación, a esta altura por de la menos vida. Nosotros, culturalmente, no, nos ayudamos entre todos. Uno se ayuda, obvio, pero quizás si pensás en la verticalidad de padre a hijo, capaz dice, bueno, mi hijo no es que está mal, no es que lo necesita, sería como un capricho si le regalo esto, le regalo no, lo capricho otro. No, capricho bueno, no. Lo que digo de una cosa es uno ayudar a tus padres si realmente necesitan o si no están llegando a fin de mes o si lo que sea, que yo al menos sí alguna vez me he encontrado y me encuentro en situaciones de ayudar a mi familia y lo hago con todo gusto y siento que es cuanto más vale mi dinero. Claro, es el momento lindo de tener plata, es el momento que decís, che, te reayudo. Te ayudo a conseguir un laburo, también te ayudo claro. A que salgas adelante. No es que te tomás plata en efectivo, andá y drogate. Digo, cuando alguien lo necesita, como cuando te traes a vivir un amigo a tu casa porque las circunstancias de la vida lo piden, sí. Eso para mí es medio indiscutible, pero es una situación extrema. Yo creo que esto tiene más que ver como con una iniciativa, como lo que vos hiciste con tu primo, de ver si le podés sumar algo. No por la necesidad. Eso no por la necesidad, porque la necesidad, el que la verdad no está compartiendo su vida con alguien que tiene una necesidad que concreta. Que encima te quieres tu familia, tipo. Eso es me parece otro tipo de fenómeno. Ahora, yo lo que digo es el padre que ve que su hijo no tiene ninguna necesidad y tiene que tomar la decisión de si mejorarle o no mejorarle la vida con algún criterio pedagógico, educativo, lo que sea. Yo... estoy a favor de mejorarle la vida porque no creo que haya que agregar dolores a la vida para que alguien aprenda cosas.
Y creo que la línea entre el capricho y mejorarte la vida es larga. O sea, hay distancia. No es que te compré una casa e instantáneamente la persona se vuelve un mierda. ¿Cuál sería el registro pagado? Tipo, un padre que le va bien y le compra un auto al hijo. Que te compra un auto, pero no el mejor de todos. Claro. Ay, es que o un terrenito. Eso... Vos después ves qué haces. Si lo construís, si lo vendés, si lo perdés. Si lo perdés, no te doy más nada. Si el pibe está laburando, no sé, Galia laburó miles de años antes de que todos nosotros nos apoderemos de los medios porque somos judíos. Mientras mi viejo todavía laburaba en el 11 y no teníamos y yo estaba en Puan, Galia ya estaba laburando en medio, ganaba 2 mangos. Sí. Y laburaba en 3 laburos, pero la producción gana muy poca plata en medios tradicionales. Y obvio que esa plata, a pesar de que ella tenía 2-3 laburos a los 21 años, no le alcanzaba para un carajo. Y me parece razonable que ahí la ayuden, la complementen. Porque si no, ¿cuál es la oferta? No, bueno, no hagas ningún plan. Tenés 3 trabajos, pero igual, aprendé que los trabajos no alcanzan. No, obvio, pero supongo que no todos son el ejemplo claro. De Galia. No, a mí me complementaron muchos años. La gastronomía siempre fue, en ese momento, empezar ayudante, pagar el alquiler en Buenos Aires, todo era un montón. Y claro, sin esa ayuda yo no podría... Ser Damián Betular el mejor pastelero del mundo. Las cuentas no daban. Vos lo ayudas, una pequeña inyección de ayuda, lo lleva a crecer a este nivel, mirá. Obvio. O sea, si tu hijo, vos estás en... ¿Campana era? Dolores. Conchetto. No es medio lo mismo todo, como medio todos hacen salamines en una fiesta nacional. Campana no tiene nada. ¡Ey, no! ¡No! No, que está caliente. Se ataca con agua hirviendo a la gente, ya lo hablamos. Salvo que sea en inglés. Ay, chicos, se largó Heavy Metal. 11-22-44-6542. Vamos, buen día. Vamos a escuchar audio. Increíbles. Yo, miren, tengo 20, laburo desde los 18, laburo de lunes a sábado. Me rompo el culo. Y tengo amigas, y yo vivo con mi mamá, y tengo amigas que viven solas y que están laburando, no sé, community manager por 50 lucas al mes y están como unas reinas porque los padres les pagan absolutamente todo. Y a mí lo primero que me sale no es decir, qué hermoso amiga, es decir, amiga, sos una pelotuda porque no tiene ninguna conciencia de las cosas reales, porque si ella quiere comprarse mañana un sillón nuevo, la mamá le dice, sí, mi amor, le transfiere y se compra el sillón. Entonces, para mí, no tenés conciencia real de las cosas cuando vivís así, tan mantenida. Para mí, es interesante cómo lo plantea ella, desde el lado que lo plantea, y aparte que sea con una amiga también, me parece, porque obviamente es alguien que querés y que te alegrás y todo. Pero yo comparto un poco que, primero, tengo un poquito de bronca. Sí. Y segundo, hay algo de esa amiga que vive sola y que no sé qué, y que si quieres... Que hay algo de la felicidad de conseguir algo que no la sintió. Verdad que, pero también estamos siendo extremistas. Claro. Como en casi todo, en todos los debates nos pasa esto. La gente que lo toma como, si a vos te dieron un pedacito de tierra o un departamentito que te tocó de la abuela, sos un mantenido. No, pero ella no dice eso. No dice eso. Ella está yendo a un caso puntual. Ella habla de gente mantenida. Nosotros no estábamos hablando de gente mantenida hasta ahora. No, pero no habla. Estábamos hablando de no habla de gente mantenida. Habla de una chica que... Sí, amigas mantenidas. Pero trabajan. Pero le dan un departamento. No, pero dice que ella labura. Dice que tiene un laburo... 50 lucas por mes. Y tiene un departamento, un sillón nuevo, cualquier cosa que quiera. Eso para mí es... No tiene significado el laburo para ella. Eso no es una ayuda lo que le da el padre a la hija. Eso, bueno, en realidad... 50.000 exagerando para no mí. No importa, aunque gane 100, aunque gane 100. El punto es que para mí una cosa es que tus viejos te ayuden a tener una vida mejor de la que vos podrías tener para poder disfrutar cosas que querés disfrutar. Y otra cosa es que se genere, sí, una situación de falta de registro, falta de contacto con la realidad, en donde estás completamente desproporcionada. Esto que ella dice, sos community manager y estás manejando un auto de la concha de su madre, tenés una casa que no se puede ni creer. Bueno, pero es hija de millonario, está bien. ¿Sos hija de millonario? ¿Sos hija de millonario? ¿Cuál es el problema? No, no hay ningún problema. De hecho, digamos, hasta en alguna versión mía pienso, no me jode, a mí no me jode casi ningún... aspecto de gente que vive bien, como incluso que los padres la mantengan, en la medida en que la persona sea operativa socialmente, sea copada, sea una buena mina para compartir, como a mí qué me importa que vive increíble y es community manager y gana 50 lucas. Sí, para como mí una persona que le quitas la valoración de las cosas porque nunca le diste esas bases para que valore. No le hiciste un favor, le hiciste un daño. Le sacaste una parte de la felicidad para mí. Le sacaste una parte de la felicidad y no va a entender nada. No, para mí va a llegar un momento en algún coso que va a decir... ¿Qué más? ¿Dónde estoy? Es que por ejemplo... ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué hago? ¿Quién soy? Si yo mi celular me lo compré, ¿no? Y me costó y todo. Uy. Y lo rompes. Y lo rompo. No, y lo valoro 10. Perdón que pongo números, pero para mí las cosas son más claras.
y a alguien se lo regalan a los 12 años y pierde uno, le compran otro, pierde uno, le compran otro. Yo lo disfruto 10 y para mí esa persona capaz lo disfruta 6. Y así con 100%. Todo, ¿entendés? Sí, así con si todo. Si vos te forzaste y conseguiste algo, lo vas a disfrutar más y te va a hacer más 100, feliz y 100%. Lo querés pasar a felicidad que el que le da igual, como que lo ve como algo que por eso, le va a hacer. Por eso yo creo que hay que dividir el concepto de herencia en vida que decía yo con el de mantener. Okay. Mantenidas de las amigas de ella que son mantenidas, para mí los padres no le están haciendo un favor. Les están dejando vivir en una nube de pedos en Buenos Aires, en su mega departamento de Palermo, sin laburar o teniendo un laburito pequeño. Y qué sé yo, bueno, en algún momento se van a chocar con una pared que es la vida real. Claro, pero la vida en la que tenés que esforzarte para hacer las cosas. Eso es lo que yo pienso. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que vos dijiste, Estoy de acuerdo con todo. Pero me da la sensación de que la vida igual te educa. Te golpea por algún lado. Entonces, a veces me pasa que yo entiendo que todos tenemos como ese reflejo de no, pero esforzate, sí. Que en mi familia lo teníamos un montón y que mi vieja muchas veces, cuando hablábamos teníamos las reuniones estatales para hacer algunos pedidos de mejora de condiciones de vida material, sí. La respuesta era, eso se puede hacer, pero es importante que no lo hagamos. Y yo tengo como sensación... Es buenísimo. Claro. Yo tengo sensaciones encontradas con eso, porque me da la sensación, porque pienso, está bien, ok, entiendo la búsqueda, pero para mí la vida igual te educa. Y si vos te convertís en un mierda, por algún lado te va a acomodar o te vas a quedar solo, ¿viste? Como y eso que, te va a acomodar. Y eso te va a acomodar o no, y te vas a terminar de aislar o lo que sea, pero digo, no me parece que haya que agregar todo el tiempo. Karma desafíos. Is a bitch if you are. Bueno. ¿Cómo? Karma is a bitch if you are. Karma es una perra si vos sos una perra, digamos. No sé, me parece que no es que hay que agregar más desafíos para que los puedas valorar. Como que la gente, si lo, no sé, siento que lo valore. Me igual. Gustaría que si alguien nos quiere mandar un audio, que sea tipo alguien muy pudiente que diga yo la tengo toda, pero con mi hijo traca o a mi hijo lo recontra. Es un asco el ruido a concha que estás haciendo. No lo estaba haciendo yo, ¿sabes? ¿Sabes que esta vez no era yo? Se pone yo. Contento que la ligaste. La verdad te pido disculpas, no queda otra de pedir disculpas, no te lo merecías. A él le pasa constantemente. Sí. Igual. Ay, o sea, ¿qué sentiste, Cereal? La verdad, muy mal se siente. Es feo. Se siente feo, ¿viste? Hay un monólogo, hay un stand-up, creo que es de Chris Rock, que habla de esto y que dice, yo me rompí el culo, salí del gueto de la familia, de una familia con 11 hermanos, sí. Solamente siendo gracioso para volverme millonario, muy millonario, y hoy mi hijo es un imbécil. Sí. Y decía, y tengo un problema, está todo el día tirado en el sofá o en la pileta con sus amigos. Y también es verdad que yo hubiese hecho lo mismo, porque dice, si yo estaba con mis amigos todo el día en la calle, claro. En la vereda, y viste, qué sé yo, si ahora tengo todo. Pero ayer me pidió la Xbox nueva y le dije, ya tenés la PlayStation 5. Ay. Me pidió de nuevo la Xbox y le dije, anda a laburar. Claro, él habla, es gracioso verlo a él, porque sí. Si te lo digo, cuento yo así, parece medio triste. Pero no, él lo cuenta sí. Muy gracioso, pero dice... Es como que empiezo a replantearme si hice bien las cosas. Bueno, y qué duro, me imagino. Lo mandé al mejor colegio de todos. Y todo, y ahora tengo un cheto vago tirado en el living. Y cuando ya se formó ese entramado, que ya tenés el cheto vago, qué difícil ya desandar. Está. Claro, ya muy está. Difícil ya está. Enderezar a alguien que ya no, creció ya con está. Eso. Debe haber una manera, pero debe ser muy complejo. 11-22-44-6542. Hola, audio, pues, hola, hola. Yo soy madre, también soy hija, y me parece que depende de la circunstancia. Lógico. Cuando yo tenga claro, determinada edad y ya no tenga manera de disfrutar el dinero, prefiero dárselo a mis hijos en vida y ver que ellos lo disfrutan comprándose una casa, si tuviera yo dinero, ¿no? Claro. Un departamento, que hagan un viaje, disfrutar, que es ver cómo disfrutan, así como me gusta ahora ver que disfruten. ¿Para qué me la voy a guardar si tengo 80, si es que llego y ya igual no puedo hacer nada? Es igual es para ellos. Todo. Yes. Hola chicos, buen día. Con respecto a la herencia, para mí, la tienen que dejar toda en vida. Ya están viejos. ¿Para qué quieren plata? No jodan, le pagamos el... geriátrico. El geriátrico este. El más barato, el que buscamos el otro día. No, el caro, el geriátrico de riesgo. Un abrazo. ¿Sabes lo que me decía mi amiga la vez pasada? ¿Qué te decía tu amiga la vez ellos pasada? Ellos tampoco la gastan. Ese es el punto. ¿La siguen cuidando para qué? Vos tenés padres que decís, bueno, se van a Egipto el mes que viene, después se van a París a su aniversario. Que vos decís, bueno, ¿cómo la viven papá y mamá? No, ya tienen su vida hecha como
no, yo estoy bien acá. En el verano se quedan en su propia casa. Solera, sí. No van ni a ningún lado, ¿entendés? Que decís como, bueno. Hasta la bro. Chicos, para dejarla ahí pudriéndose, bueno, vivámosla entre todos. Un poco creo eso que decía un audio, que si te queda herencia, calculaste mal. Obviamente no tanto, pero si te queda mucha. Perdón. Y viviste la vida medio así, que. Yo a él no le doy un peso. ¿Por qué? Un peso. Tengo la guardada. Desde temprano que me está mirando, no, con cara de yo, a vos sí, no te doy nada. Un peso, pues se la gasta. Le das un peso y gasta dos. Sí, es verdad. O sea, ya tendría deuda. Le daría 100 y ya tendría. Uno no siente 100. Que te está ayudando tanto, no, vos, sí, dándote. Además, tu concepto de lo de que la deuda, si vos dejas pasar el tiempo, desaparece. Se paga sola. Ese concepto es el que usa la gente que va presa, vos sabés. Delincuentes. Nadie va preso en este país ni por lavar plata ni por tener deudas. Son dos cosas que no. En general es cierto que no condenamos como sociedad. Sí, es verdad que este país con eso no está tan enojado. No está tan enojado con ese tema. No. La verdad, no quiero que me mires más así. Dame un mate. Y es verdad que la única razón por la cual estoy, por ejemplo, en el teatro ahora haciendo espectáculos, que ya abrimos la venta en todo el país, entra a PlateaNet. ¿En serio? Sí. Bien ahí. Es porque es por la guita, claro, es porque mi viejo no nos dio herencia en vida. Igual posta, o sea, es lógico, Omi, que lo vas por dinero, aunque sea algo que te guste. Me parece que no le gusta un carajo. Sí, le gusta. Yo lo hablé, no le gusta un carajo. Aparte tiene gustitos caros. ¿Cómo? Le gusta gustitos caros. Como, por ejemplo, McAllen. ¿McAllister? Uy, qué rico ese güey. ¿Macarrones? McAllen. Ay, no, la hora de tomar un McAllen mirando la ciudad desde mi chalet. Tomate. Te conté que una vez salí con una chica. De mi penthouse. Una vez salí con una chica y la chica le gustaba mucho. ¿Y saliste mucho con una chica? Hace muchos años. ¡Oh, my fucking! ¡Crack! ¿Te acordás todavía? ¿Es importante? Sí, porque fue una de las ¿Eras adolescente? En mi vida. No, pero era, yo era chico, bueno, tenía 25 años. Me gustaba mucho el whisky y la chica le gustaba mucho el whisky. Yo no sabía tanto sobre whisky. Me whisky había incorporado con coca. Hace poco. No, whisky solo. Chicos con coca, no jodamos. Bueno, eso es un señor. ¿Sabes lo que es el eso whisky? Eso en el baño. El whisky con hielos en un vaso así chiquito es esto, tipo. Estaba esperando. Ah, no, pero la actuación es espectacular. No, no, vamos una vez más, pero no, con no, música. No, chicos, con paren. Música y una fogata de fondo. Pero ¿está coacheada por Martin Scorsese o me pareció a mí? Pero ¿qué es improvisación? No entendí el gag. ¿Alguien sabe la escena que estoy haciendo? Sí. Tipo, No. Un fuego claro, de fondo, un poquito fuego, de música fondo, con vinilo. Piscina, biblioteca. ¿Qué sos, el malo de Gadget? Sí. No. Esto es Martin Scorsese, Boardwalk Empire, tipo. Agarrá el mate para hacer la copa. Uf. Ah, más es más Anthony Hopkins en El Padre. A ver. Mirá cómo mueve. Estaba esperando. Uf, es muy buena. Es buenísima. Es tremenda. Una maravilla, ¿eh? ¿Se escuchó? Sí. ¿Se escuchó que dije? No. ¿Se escuchó el guión? No, porque quería repetirlo con micrófono. Ok. Pare, ¿me quieren cambiar un poco el guión? Te estaba esperando. Me estaba pajeando. No lo veo tanto con el concepto. A ver. Hacela fuerte, Homero, dale. Te estaba esperando. Qué coraje que te. Ahí trajeron whisky. Qué coraje para que te. Sí, para venir hasta acá. Qué coraje para venir hasta acá. Sí. Es más, qué coraje tenés para mostrar la cara, hijo de puta. Sí, ¿eh? Sí. Okay. Otra vez. Pero con un resentimiento en cara, sí, resentimiento sí, en cara sí, de vieja mala. Sin anteojos, me parece. Sin anteojos. Y cuando te das vuelta, que la cara no sea. Para no mí esté sin como corpiño si también, un Abele. Para mí sin corpiño. Sin top y sin corpiño. A mí me parece que es toda en tetas y con espuma. Era otra cosa. Sí, y con barro. Poneme bien el dije. Y sí, la actriz se pone mal. Hay que boludo. Tener corbatero. Tenés que mejorar la girada. Más, como más. Entra, abrimos continua. La puerta. Abrimos la puerta del estudio. Coraje para venir hasta acá, hijo de puta, ¿eh? No, es impresionante. Wow. No, buenísimo. Omi, vos me viste actuar ayer en El Encargado y dijiste que soy buena y hoy me la recreí. Ayer te vi actuando en El Encargado. Me gustó. Dijiste que me salió bien. Me gustó, sí, mala, claro. Mala. No, nene. No, bueno. Omi, ey. Hoy no está inspirada. Ve tú. Mala, ¿no? Malarda, yo pensé que me habías. Bueno, Connie, ¿qué te reís, boluda? Era una escena de drama. Hay que ayudarla a crecer, Betu. Pero es muy mala. No te rías, sí, pendeja insolente. Bueno, para mí salió re lindo. Que la stevia es amarga, no. Es un mito derribado por nuestros amigos de Hilleret Stevia. Porque se hace con las hojas de stevia más dulces, por eso es la stevia más rica, claramente. Probala en el cafecito de hoy y contanos. A mí realmente me encanta, la uso en casa y está muy, muy buena. Podemos sumarla al mate.
Ponle un poquito de stevia al mate. No me crees, probá Hileret stevia y mito derribado. Pues vos está que hay un mito con eso, ¿y es porque no probaste la de Hileret, papucho? Se derribó. Bueno, muchas gracias, Hileret. Ahí está. La stevia rica es la de Hileret. Muchas gracias. Tenemos un mapa para ver dónde llueve. Porque decíamos, no quiero ser porteño centrista, si llueve, llueve, hay qué que mandarle triste. Un abrazo enorme a toda la gente, está inundada La Plata, 9 de julio, Bragado. Sí, terrible. Sí. Llueve. La verdad que es un mal. ¿Qué está pasando con el puto clima del tropical de estas tormentas? Es lo que vos decís, se va a terminar el mundo. Pero yo lo estoy diciendo, ayer, perdón, hay langostas, muchas. No, no hay. Muchas. ¿En dónde? Van a ver. Langosta, decime que es frita. De mar. No, la que salta. No, empanada. No, qué verga. La que salta. Homero, ¿cómo se llamás? Eyo, perdón, me estás contando lo de tu novia del whisky. No, ya está, vamos y al yo mar. Te interrumpí. Es y... verdad, hace un montón igual porque ya. Porque yo hice mi acti. Fue el acti, ya está, fue la forma del acti. Ahora viene un bueno. Mensaje. No, tenía nada. Era un McAllen, el que pidió un McAllen e interrumpió el rompieron el orto, sí, eso era eso. Ahora viene un mensaje, ¿sabes que ahora viene un mensaje a las 12 del mediodía? O de Julieta, o de Agostina. Terminen las cosas. Ordenense. Tratemos de no saltar de un tema. Hoy hay reunión, peor. No, hoy no hay reuniones. No puedo yo, tengo masajista. No, dale, hoy no, tengo masajista, perdón. Who. Era el jueves. Who. No, era no, hoy. No, yo no puedo hoy. De who. Es hoy. Sí, pero no. Pobre, todos, mi madre me escribe un mensaje y me dice, ¿vas a decir algo de lo que le pasó a Gali ayer? Pobre. Toda la familia quiere está que la defiendas. ¿Querés decir algo? No tengo nada. ¿Para querés contar decir. Lo que pasó? Contalo. Lo que pasó fue que Gali... Yo le quiero dar la bienvenida a mi lado, a Gali. Sí, a mi lado del vos mundo. Vos estabas como, una bueno. Es así, tranquila, ya pasa, bienvenida, bueno. Sí. Sí, yo creo que podrían haber dialogado. Ponete cómoda. Claro. Yo digo, bueno, no la quería molestar tampoco. No, está bien. No, la verdad que dale, se lo tomó muy bien. Cómoda. Contá qué pasó, Yal, porque pasó hay gente que no chave. Fue que salió un recorte en Twitter en donde Galia hace una descripción de lo que es el hombre Virgo, que es un subtipo de Galia, hoy a las 10. Aparte te describe a vos, cómo va a bardear a su propio hermano, ¿no? ¿Cómo? Que el hombre Virgo sos vos, digo, ¿o no? Eso no lo pensó la gente que se enojó. Si ella está describiendo a un familiar de ella, ¿cómo va a estar siendo demasiado agresiva? No, pero... Vos sos el hombre Virgo. Y hablar con tu chombita Virgo hoy, siento que, que me encanta, me parece genial, pero te estás para jugar un partido de golf. La chombita te queda... Que ninguna no mina te dé bola nunca. Super hot, un caramelo sos. Gracias. Pero sos hot gay. Gracias. Bueno, eso es un tipo de hot perfecto. Un kind of hot. Ella estaba haciendo una descripción del hombre Virgo, que es un tipo de chabón que nunca tuvo una relación horizontal con las mujeres, que tiene como mucha dificultad para verlas como pares, que tiene como o desprecio o excesiva admiración, bueno, todo eso. Y cierra diciendo que es posible que Milei sea bastante Virgo y que como tal sea representante de lo Virgo en Argentina. Y parece que los Virgos de Twitter se enojaron por esa descripción súper precisa que hizo de ellos mismos y entonces la convirtieron en trendy topic. Al apellido. Y ahí, bueno, un poco de insultos a mi padre, insultos a mí, pero... Cayeron la volteada. Sí. No, la verdad que hay insultos que yo ya tengo bastante... ¿Tipo? No, nada muy nuevo, ¿viste? El tema de que soy un burro que no me recibí, que estoy acomodado por mi viejo. Todas verdades, además. Yo no estoy enojado con eso, con los factos. ¡Ah! Pobre Olivia. ¿Escuchaste vos? Pobre, o sí. Porque no tengo los aurics. No, escuché. ¿Cómo hace varios días que estamos tranquilos. No viene la perra, ¿no? Qué malo sos. O sea, ¿vos no la querés a mi perra, Betular? No es que la quiero o la deje de querer. Yo a Kimchi lo quiero. No lo quiero porque... Conocés. La querés. No la querés, no lo conocés ni sabés. Primero que es mujer. Yo, ya que vos quieras a alguien, yo la quiero. Es mujer. Y vos a Olivia, te la traigo acá y no la querés. Bueno, cierre y... Nada, la van clave... Nada, claro, estamos con Galia muerte. Son unos pelotudos. De Galia es lo más. Hizo uno boludo y la descripción que hizo estaba perfecta. Y yo creo que nada más generó reacción en gente que se sintió tocada que cuando pasa, que cuando dicen una verdad. ¿Vieron que Mirta dijo, no quiero criticar al presidente porque... Hay represalias. Para que Mirta, que vivió 5 golpes de Estado, tenga estar preocupada con este gobierno, no sé. Fíjense ustedes a quién están defendiendo. Bueno, le mandamos un beso a Mirta. Y a Galia. Y a Galia ya le mandaron. A Galia que a las 10 a va a ser pizarra de los Virgos en Argentina. Sí, ahí está, pues quedó muy afligida con el tema. Ya llegó a Disney Plus la película más esperada por las Swifties, Taylor Swift The Eras Tour, con canciones acústicas inéditas. Vas a poder cantar, bailar
y emocionarte con el concierto de Taylor Swift que rompió todos los récords. Taylor Swift, The Eras Tour, ya disponible solo en Disney Plus. Extraordinario. ¿Lo viste? Yo no lo vi. Lo dos veces. Me lo recomendaron mucho, ¿sabes? No, dos veces. ¿Cómo está la calidad fílmica de, ¿ah, del, sí? Sí. Y la durabilidad y por dónde pasa todas las eras de Taylor, todo cómo lo graba, todos los efectos que tiene, es fabuloso. Ponételo. Si yo no soy muy Taylor Swiftera, ¿también me va a gustar? Sí, porque te lo pones y haciendo otra cosa, pero la imagen. ¿Vos fuiste al restaurante de Taylor? No. Bueno. ¿Vos fuiste? Sí, tiene es lo que hablábamos el otro día de show y gente. Claro, las dos cosas. Es una comunión hermosa. Perdón que te interrumpí gritando. No, me da mucha intriga Taylor Swift porque la gente que fue la pasó increíble. Increíble. Increíble y me da mucha envidia y siento que me estoy perdiendo algo. A mí me superó Swift el de Coldplay a nivel show, lo superó. Me da un poco de envidia no ser Swiftie. Yo vi el video de Navaja Crimen sobre Taylor Swift para tratar de swiftearme, pero no llegaste. No llegué. A mí me gusta cuando las cosas dan la vuelta, en el sentido que en algún momento seguramente hablar de Taylor Swift era muy algo y después, sí, ya sé, después del show y todo, sí, es como, che, siento que pasa con un montón de artistas y a mí me encanta cuando eso sucede. También siento que ella generó mucha empatía con todo el bardo de su contrato, ¿no? Me parece que ahí... Ay, no sé qué pasó, me olvidé. Es lo mismo de Pablo Londra. No sé qué pasó, me olvidé. Lo que le pasó a Taylor Swift fue que firmó con una discográfica, no sé el detalle, la verdad, pero firmó con una discográfica que se quedó con los derechos de sus canciones al infinito y finalmente se peleó con ellos o algo y no podía tocar ninguno de sus temas. No. Entonces empezó a sacar temas nuevos una vez que logró disolver ese contrato y después sacó la Taylor's Version de sus propios temas. Claro, volvió a sacar los temas. En el documental de ella lo refleja bien, es el mismo manager que tuvo en algún momento Selena Gómez. Ah, o Ariana claro. Grande, o un montón de cosas. Y además las letras de las canciones de Taylor hablan de que ella no era la popular. No, claro, no. Por eso es lindo. Eso de ella para mí la hizo distinta. Eso es lo que hace. Y además después de sus posturas políticas y todo lo que sí, ha hecho en Estados Unidos, aguanta Taylor. Sí. Se la recontrabancó contra sí. Trump. Así que... Viste que en Estados Unidos la gente... No, votar es un poco más difícil que la gente vaya a votar. Sí. Ella directamente enrolaba para que la gente fuera a votar desde su página web. ¿Por qué la gente no va a votar? Porque es optativo. Pero es obligatorio. ¿Y vos crees que eso hace que, o sea, a la gente entonces no le interesa o cree que su voto no y cuenta? Baja, los países que tienen mucho voto no obligatorio tienen una tasa mucho más baja que acá. Sí. ¿Cuántos votarían de acá? Imagínate que acá nosotros tenemos 70 y es bajo. Es obligatorio. Es el 100 y es obligatorio. Claro. Digo, hay países que tienen 30. Ustedes irían a votar de todas maneras, ¿no? Sí, pero digo, pensá que el 30% de tu pueblo elige un presidente. Es una representación muy chica. Muy chica, totalmente. Hoy se cumplieron cuatro años. Cuatro años. ¿Saben de qué? Del inicio de la cuarentena, michos. Wow. Heavy metal. No ¿La recuerdan? Creer, no puedo creer que pasaron 4 años. ¿Recuerdan ese anuncio de Alberto donde dice, ay, me encantaría verlo? A mí me... No, en realidad me deprime. Yo en ese momento, el momento del anuncio, a mí había algo que me tenía medio entusiasmado en el sentido de lo histórico, de lo distinto. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas. Ay, chico, me da una angustia igual. A partir de las 0 horas de mañana... deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Para piel de gallina. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Pero además, este momento, Alberto tenía 90% imagen positiva. Estaba con Larreta y Kicillof. Era como que todos decíamos... Se lo logró. Chico, yo lo vi a los tres juntitos y dije, ay, qué tierno. Claro, tipo, el país por fin encontró algo para unirse. Construir algo mejor, algo más duradero, algo más razonable. Bueno, ese momento tenía algo que a mí me parecía muy interesante. ¿Y cuánto duró? Porque yo me acuerdo que a la semana, 2 semanas, todavía se juntaban los tres y todavía había algo como, qué bueno, nos están cuidando. Al mes estamos para como, mí. Cuando yo salí a aplaudir a las 9 a los médicos, que era un momento, que yo esperaba todo el día y lloraba. Sí, y yo creo que a la tercera semana ya la cosa se me empezó a poner más oscura. ¿Se pinchaba? Sí. ¿Cuánto tiempo estuvimos encerrados, chicos? Yo he cambiado ese número en mi mente porque no recuerdo. Lo tengo preciso, pero tengo una fecha clara que fue cuando volví al hotel a ver cómo estaba todo, que era mayo. Oh. Fin de mayo y era como de los pocos que salía, claro, era yo. Sí, es tremendo. Sí. Igual yo me di cuenta luego de hablar con mucha gente que no todo el mundo vivió la cuarentena. O sea, no todo el mundo vivió la cuarentena como uno. No. Digo, doy un ejemplo. Nosotros acá en Capital, al menos, siento que se respetaba bastante más
que en otros lugares, sí. Donde había más tipo los pueblos, en lugares. El interior, en el interior era más tipo. Relajado. Acá era como bastante estricto. Sí. Y después estaba lo estricto que le ponía a cada uno. Yo en lo personal lo respeté un montón y veía que había gente que, ah, conseguí un permiso, voy a lo de mi vieja. Yo durante 4 meses, 5 te diría, no salí, o sea, salí a comprar, no veía ni a mis papás. No, literal. No, o sea, la no, respeté no a that level. Porque sentí que era lo que había que hacer, ¿viste? Yo no te clavé una fiesta clandestina, pero con mi viejo volví a cenar. ¿Pero con cuánto? Mi vieja volví a ¿al cenar. ¿Al toque? Al mes ya ah, cené, boludo, yo no. No, yo viejo. No, yo como Nati. No, yo al fue mes y pico me iba a lo de mi viejo y volvía, no es que hacía no. cualquier cosa, pero sí, comer con Y con después mi viejo, estaba sí. El ronroncito de, bueno, no los veo para cuidarlos a mis viejos, a mis abuelos. De hecho, el que un poco, tipo, bueno, te juntaste con unos amigos... Porque capaz se podía al aire libre o lo que sea, pero bueno, hoy no voy a ver a mis viejos porque me junté. ¿Se acuerdan de eso? Yo sí me acuerdo de la primera juntada que hicimos con mis amigos, porque estuvimos mucho tiempo jugando al Fortnite, que era como el momento de encuentro, y sí me acuerdo de la primera juntada que hicimos en persona, que nos vimos en una plaza, y fue como... Y caminamos, porque lo único que se podía hacer era caminar, y caminamos horas a la noche, y fue que era el momento que se había habilitado el... momento de salir de noche, que yo, fue como impactante. ¿Vieron cuando hablamos de esto de valorar o no valorar? Yo me acuerdo en ese momento, no sé, en mayo, junio, que yo decía, ay, ¿cuándo me podré tomar una birra con alguien o salir a un bar o ir a comer o volver a festejar un cumpleaños? Y realmente lo anhelaba mucho. Y como después vuelve la vida y lo re disfrutás, pero... Está bien, igual, porque para mí no puedes... Ay, pero me da pena, me gustaría esa adaptabilidad también a... Sí, y cómo uno se empieza a acostumbrar a todo, ¿no? Todo, como, sí. Pero para mí, yo nunca creí estar vivo para que pasar esto. Yo tampoco. Por más de que yo no lo tomé de una manera muy... Y no tuve nada, ninguna tragedia cercana con el COVID, nunca me en un momento me desestabilizó un poco como diciendo todo lo que veía la película de Marvel es real. Sí. Tremendo. Nadie sabe qué va a pasar. Era como desesperación por vacunas. Volveremos a la vida real. Había una sensación de... Volver. Y al día de hoy veo, ahora sí, con gente cercana, secuelas de lo que dejó... ¿En qué sentido? ¿Tipo qué? Y psicológicamente, emocionalmente, y un montón de cosas que creo que... Todavía no nos hemos dado cuenta de lo que ha hecho la pandemia. No, para mí esto es, o sea, parte de todos los fenómenos de ahora tienen daño de la pandemia, digamos, no es que... ¿Tipo a qué fenómenos? ¿A la agresividad? Salud mental, la hostilidad, sí. Salud, todos los problemas de salud mental que hay. El enojo. Claro, la hostilidad, digo, sí me parece que es parte del desgaste de 2 años muy traumáticos que ahora se igual, expresan. Yo creo que en ese momento había una sensación de cuándo terminará esto. ¿Se acuerdan que era cuando, tipo, por favor, que salga la vacuna? O sea, era como pedir, por favor, que encuentren la vacuna. Sí. La encontraron, andás a saber lo que pasaba si no sucedía. Pero había algo de que uno también se acostumbró a esa realidad. Porque hoy a 4 años, y no tengo que pasar a 20, y te digo que probablemente hace 1 o 2 años que tengo esta sensación, no puedo creer que viví encerrada 5 meses, ¿entendés? ¿Viste? Y en el momento era mi día a día y me levantaba, entrenaba en mi casa, ponía el Zoom con las clases, con los compañeros que luego conocí en persona. A mí me había acostumbrado igual, a mi rutina. Yo viví recontra tranca. No, yo... Increíblemente, me encontré ahí, listo, era esto, dije... Perdón, sorry, no. Sí. Dije, bueno, sabés que la vida ahora es así, había algo de, ok, no soy yo sola que estoy encerrada. Entonces, una sensación del mundo se frenó. Sí, bueno, obvio. No es que me estoy perdiendo algo allá afuera. Voy a vivir acá, mi cubículo, y me armé mi rutina y tipo, no sentía que me estaba perdiendo nada, sentía que era lo que había que hacer y punto final. No lo padecí tanto, la verdad. Obviamente sí con el registro y con el miedo de lo que estaba pasando, de lo que podía pasar a nivel salud, a nivel familiares y la angustia de lo que estaba pasando a muchas otras personas, que fue muy dramático. Pero lo que era mi vida cotidiana, enseguida lo entendí que así iba a ser y así estaba siendo para todos y le di para adelante. No, yo a los 2 meses ya tenía una depresión ¿sí? total. Ah, no depresión como cuadro ni como diagnóstico, pero sí estaba muy triste, me costaba muchísimo. Encarar proyectos, hacer cosas, qué carajo hacer. Es que para mí no había que encarar nada, yo me entregué a la nada. No, encarar proyectos me refiero a esto, hacer una clase, tener algún objetivo, levantarte y decir, bueno, hago el día, sigo adelante. Qué largos me eran los días, chicos. Infinitos me eran. Sí, me vi casi Ángeles de Vuelta y son 4 temporadas de 120 capítulos cada una. No, y pensar eso, la gente que no tenía acceso al trabajo, que no cobraba, todo fue oscuro, horrible, feo. Muy oscuro. ¡Fuera! Bien. Ay, bueno, chicos, ya ha pasado. Ahora, por favor, la vacuna contra el dengue, ¿no?
Hay una vacuna. Sí, pero hay que hacerla para todos, que se la puedan dar. Sí, si tan solo tuviéramos un Estado que nos pudiera dar una vacuna para que la gente. Ey, Al, ¿querés el trending topic hoy por vos? Cuidado, apellido. Un Ministerio de Salud que pudiera hacer una campaña de vacunación para su población. Ey, Al, qué pretencioso que sos. Estás en Argentina, supéralo. Si andás buscando una opción práctica, sana y equilibrada para tus comidas, tenemos Alta Opción, Green Life. Ahora podés tener siempre a mano las mejores veggies, frutas y vegetales congelados para salvarte en todas tus comidas. Disfruta todos los días una vida más saludable. Conecta con tu mejor versión. Conecta con Green Life. Muchas gracias. Y ahora sí, estamos en una situación que estamos todos muy atentos. Se habla en muchos programas. Hemos hablado nosotros también. Pero la verdad que es un tema que sigue en boca de todo el mundo y que tenemos ganas de entender un poco más qué es lo que está pasando. Así que hemos traído ¿tenemos el nombre ahí? Por favor, gracias a un experto en corona que nos va a estar contando y tratando de explicar este entramado que se ha armado alrededor, tantos rumores, tantos mitos, ¿qué es la verdad? Bueno, bienvenido para charlar con nosotros a Hugo Vereda Bowl. Hola. Hola. Buenos días, buenos días. Hola, Hugo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bien. Pues feliz de estar acá para estar hablando de lo que más me gusta a mí, que es la corona, una corona en serio, no una corona estúpidos como es la corona, bueno... Como ya saben, la corona portuguesa, la corona española, que son coronas que no son importantes. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una corona para vos prestigiosa y una corona más...? Bueno, fíjate tú cómo está girando todo alrededor de esto, cómo estamos todos expectantes a ver qué es lo que pasó con Kate, si ella se habría atragantado con un sanguchito de miga. Claro. Claro. Pensábamos, ella come mucho sanguchito de miga, comen todos los días, comen. Ah, comen. Y comen los triples. Y a veces sí tiene ese problema con la lechuga, que si la lechuga se te llega a mojar o se llega a humedecer, ajá, a veces puede pasar de los dos lados de la garganta, claro, como le pasó a Beto ayer a la tarde conmigo. Ok, ¿y vos pensás que tuvo que ver con eso? Todos esos rumores, digo, discúlpame que te pregunte, pero se ha dicho mucho acerca de un tema de una operación, de una cirugía. Ay, por favor, hablemos en serio, en serio. Yo sé que ustedes no son periodistas ninguno y que no valen 2 centavos, pero la verdad es que si vamos a hablar de una corona o de algo así, tratemos de hablar en serio y tener más decoro y más respeto. Hugo, yo te pregunto, porque yo estuve viendo que la BBC... ¿Tú quién eres? ¿Pero tú quién eres? Tú no eres de la realeza. No, es tú no entiendes. Tú no sabes nada ni de Harry, ni de William, ni de Charles, ni de Middleton, ni de la princesa de Gales. Pero yo estuve viendo en Twitter. Ni del Palacio de Huascales. Claro. En Twitter. El Palacio de Fuck Me Heart está cerrado hoy con la bandera medias astas. ¿Cuál palacio? Por eso el Palacio de Fuck Me Heart. ¿Dónde sería el palacio ese? Que... Pues es un palacio más pequeño que está detrás del Palacio de Fuck Me Harder. Pero estos rumores no son verdad entonces, porque lo leímos en Twitter, en Instagram. Ay, chicos, por favor, Twitter. No podemos estar... A ver, porque si no, en serio, pues me voy. Si me tengo que ir, pues no, bueno, es que me voy a ir. Me lo vuelvo a poner, me quedo. Quédate. Lo que queremos... Pero es que no podemos estar citando Twitter. ¿Por qué? Chicos, por favor, ni la BBC, ni tampoco el diario The Sun, The Guardian. No podemos estar pensando que de pronto porque decimos The Guardian. Esas son puras mentiras. Cuando la realeza emite un comunicado, lo emite como lo emite la realeza. ¿Cómo? Sacrificando un ciervo y escribiéndolo en sangre y mandando un papiro a la población. Claro, claro, claro. Ok. Matando de hambruna a Escocia. Claro, las tradiciones de la realeza. Exactamente. Pero te hago una pregunta. Tú eres realeza. Pero cuando uno tiene todos estos rumores, ¿qué hay que hacer con todos los rumores que salen de la BBC, de que va a haber un anuncio? Tú te callas, estúpido. Pero no habló él. Yo no hablé. Pues que noto el silencio, silencio como él, es que se está riendo de mí. No, te estás escuchando. Tú te callas, estúpido. No, te estás escuchando. ¿Ahora quién, a vos? No, lo que estaba preguntando algo. Estoy muy nervioso, ¿no? Está nervioso. No, es que el paré en la corona es algo, está bien, de mucho valor, ¿no? Hay mucha entidad. Es que para mí es lo más importante que ha sucedido en este mundo, la corona inglesa. ¿Desde cuándo tenés este fanatismo por la corona? ¿Cuándo no es fanatismo, es periodismo royal. Okay. Royal journalism. Ok, no es para. Le llamamos royal journalism.
Claro. ¿Y cómo te llega la información a vos? Esta información así. ¿Por tan... Twitter? Esta tarde voy a estar viajando a Power Dig Me, que es uno de los lugares donde vacacionan en generalmente. Generalmente. En generalmente. Claro. Está bien. Al norte de Birmingham. Ah, vas en vos. Granny Squirting. Vas vos en persona. ¿Granny Squirting? ¿Cómo? ¿En, al norte en de el Londres? Lago de Granny Squirting. ¿Y ahí vacacionan? Es el único lago todo hecho de squirt de reina. No, Dios. Es raro. ¿Es que la reina se ponía así? No, bueno. Spider-Man fue ayer. Y te llenaba. La reina hacía esto y iba llenando el lago año a año. ¡Tú te callas, estúpido! Deja de decirle. Y es que encima mientes. ¿Por qué? Porque él dijo ayer que vio a Kate Middleton. ¿La vi? Y no le creo nada. ¿Cómo no le crees nada? ¿En persona la viste? Sí. ¿Cómo es? Hermosa. ¿A qué huele? No, tan cerca no. ¿A qué huele? No tan cerca no la vi. No, ¿cómo es? ¿Por qué? ¿Vos tuviste cerca a alguien de la corona alguna vez? No, imagínate. No, nunca. ¿Es Martitegui? No, nada. Es Hugo Vereda Bowl, periodista especializado, experto en la corona. Sí. ¿Qué pensás que va a pasar? Soy el enemigo máximo de la persona que trajeron ayer. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque no le voy a... Yo no lo voy a estar nombrando. ¿Usted es de Paraguay? Sí, yo no le voy a estar nombrando. Sí, ¿tiene vínculo con Andy Cementi? ¿Usted de casualidad? En la... Yo no lo voy a nombrar nunca. ¿Pero por qué? Porque él viene y miente. ¿Pero en qué no coincidís que dijo? Tú te callas, estúpido. Pero no dijo nada. No te muevas tanto para la izquierda. Ahí. No dijo nada, Betu. ¿Qué pensás que es lo que va a pasar en los próximos días? ¿Va a haber un anuncio? Pues vamos a tener un feasting, royal feasting, que es un ritual que hacen todos, sí. Que entre primos se meten el puño para poder sentir... En serio, Juli. No, pues está contando algo de la corona. No, pero no es serio. No, pues... Perdón, si quieren me voy, yo me voy. Me voy a sacar esto, me saco esto y me voy. ¿No cobraste por estar acá? ¿No cobraste? ¿Me pagaste? Hugo. Sí, nos pidió plata porque dijo que tenía data exclusiva. Y no tiraste nada. Es todo mentira lo que está diciendo. Este jueves, eventualmente parece ser luego de la muerte definitiva de Kate Middleton. ¿Murió? ¿Cómo? Murió atragantada por un sanguchito de miga triple. ¿De qué? Las muertes más alegres que se me pueden ocurrir a mí, perdón, si soy muy fanático, pero tú te callas. ¿De qué era el sanguchito? El sanguchito era los que tiene lechuguita y se te pasa la lechuguita para el otro lado, sí. Y por eso empezás a hacer eso. Claro, que claro que tenés el gesto, ¿no? Claro. Exactamente. Y sí, vamos a hacer el jueves, parece ser que William tiene que tomar la leche del rey para que podamos coronarlo. Ay, pero me da un poco de cosa. Ya es medio una falta de respeto. Es una falta de respeto. Y luego sí se cogen entre todos, primos y hermanos. Y luego esclavizan gente. Experto en la corona, Hugo Vereda Bowl. Muchas gracias. ¡Tú te callas, estúpido! Chao. Bueno, gracias, Hugo. Chequemos bueno. Mejor a los invitados, ¿no? Pero bueno. Chico, aparte medio parecido a mí, chomba con anteojos. Sí, es... sí. Y siento que que realmente la data no era estaba, rara, no pero estaba. Bueno, a mí no me parece mal nuestra búsqueda de traer un experto en corona con todo lo que se está hablando. Bueno, mañana quizás, viene otro más. No era el indicado, sí. Mañana viene otro más. Chicos, lo que llueve, a ver, apuntemos para fue. No, es impresionante. O sea, no se ve lo que yo veo, ¿no? Sí, igual hay poca lealtad al programa, porque ahí tendría que haber gente sentada igual pero con paraguas. ¿Por qué van a estar bajo la lluvia? Yo quiero saber por qué vos, en tu programa, B, sí. Saliste a danzar bajo la lluvia y acá te quedas acá con nosotros. Hiciste un clip hermoso danzando bajo la lluvia. Beto, o sea, los querés más a ellos. No, chicos, primero, Elisa casi operada de cadera y Humberto se cae y hay que sacrificarlo. El único que podía llegar acá es toda gente joven. El Humberto que se cae, me imaginé a Humberto cayendo y sí. Él sacrificándolo. El único que podía salir era yo, como ayer poniéndonos un tutú que vino Julio Boca. ¿Cómo estuvo? Me encantó. No, bien, muy bien, pero digo, hay que poner una energía extra porque ellos son... intensos. Dos señoras. Ve, tú vos quedas muy cansado después de los lunes, de los martes que haces 5 horas de aire. Muerto, porque aparte me quedé hablando ayer con un poco de gente atrás. Hay un montón de gente atrás, ¿eh? Sí, vi que te quedaste un rato esta mañana. Sí. Mandé unos mensajes, charlé con gente, comí un pedazo de torta. Y nada, pasó el martes. Todo bien, pero a las 3, ahora fue. ¿Hoy no te quedas a la reunión? No, chicos, me olvidé. Tengo. No pasa les muestro. Nada. Yo leí el jueves. Aparte, no me habían robado a mí. En eso tienes razón. Es culpa de Julieta. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. ¿Qué es? ¿De 10 a 10 y media? Sí. Aprox. Sí, okay. Llego. A 10 y media llego. Dale, para me fumo un puchito. Mi amor. Me fumo un puchito y subimos. No, pero no empiecen a fumar y eso. Fumátelo arriba. Fumátelo arriba. No se puede fumar arriba.
Sí, en la ventana. No si fuman acá en el baño. Pero eso lo hace Miguel. A mí no me gusta fumar adentro de los lugares. No se hace eso. Basta de fumar. Déjame fumar. Pasó de moda. Pero bueno, ¿sabían que nuestros amigos de Telecentro lanzaron un plan de internet 300 megas para tu casa? Y además te dan 3 meses gratis de T-Play, que hace que volver a la rutina sea más sencillo, tan fácil como escanear el código QR y subirte al plan Telecentro. Qué fácil es arrancar el año con Telecentro. Ahí tiene el QR, así que muchas gracias, Telecentro. Dicho esto, vamos a hablar un poco porque se han cumplido 100 días de Milei, hoy 101 días de Milei. En muchos lugares hablaron de los 100. Nosotros somos Re Loki Bambinos y hablamos de los 101. Bienvenida, Lu Geuna, a ser increíble. La que ronca. ¿Cómo ronca, Geuna? ¿Cómo? Como en las viejas épocas. No es jueves, es jueves, hoy es miércoles. Hoy es jueves, hoy es jueves. Hoy es miércoles. Hoy es jueves. ¿Cómo te estás yendo a la mañana? ¿Estás contenta? ¿Alguna falta? ¿Hay problemas? ¿Hay problemas? ¿Hay internas? No lo quieren más. Tira todo ahí. No lo quieren más adentro. La silla del artista. Alguna interna tiene que haber al de la mañana. Sí. El que llega más tarde, el que llega más temprano. Yo llego tarde. ¿En serio? Sí. Tarde no. ¿Custodio está llegando bien? Custodio está llegando, chicos. Sí. Pri. Custodio cambió mucho. Yo llego y Custodio toca la guitarra. Está tocando la guitarra. ¿A qué hora llegás vos, ponele? 6 menos 5. Ah, okay. Tarde. 4 capaz. ¿Cómo tarde? 6 menos 4. A esa hora es así, Betú. Sí. Pero acá, ¿no?, te hacen venir media hora antes. Pero son las 6 de la mañana, bueno, Betú. Pero venite a las 5:30. Betú, claro, no seas así exigente con él. Él está horneando pan, a lo mejor. Si a mí me pagan, yo vengo a las 4. Yo no tengo ningún problema. Yo no, adapto, yo estoy en mi último año. ¿En serio? No, estoy en mi último año levantándome temprano. Omi, ¿te vas a ir de Sería Increíble? No, voy a hacer todo lo posible para que nos pasen a la tarde y si no lo logro, yo voy no a tener ir a la que tarde. Irme. No, sí, bueno, yo no sé si quiero. De 9 a 11, yo no sé por si eso. Yo sueño no, con un. Ya me adelanté yo, bro. Yo ya está. Sueño mira, con la mierda, un... no te espero un carajo. Yo sueño con un 6 a 8 de la tarde. Claro, ah, yo te iba a decir. Oh, claro, eso es lo más lindo. Chicos, es hermoso laburar ahora y después quedar. Digamos que vamos de nuevo de 8 a 10. Ah, no, porque 8 a 10 es muy. No, tarde. No, yo en serio, que cada vez que abro los ojos. Chicos, el regreso es hermoso. A mí me encanta este horario que tenemos, no lo cambiaría ni siquiera por trabajar de 10 a 12. ¿En serio? ¿Me estás cargando? No, capaz 10 a 12. 10 a 12, por favor. De 9 a 11, cualquier cosa menos esto. A mí esto no... Chico, estás adelante de Lu que viene a las 6 menos 5. Pero Lu no es y feliz. Hoy tengo Lu es periodista. Sueños. Sí es feliz, Lu. Sí, ¿por qué no soy feliz? Con el horario de caer a las 6 menos 5. No. Tampoco sos tan no, infeliz, claro, Lu, decilo. No, pará. Voy a decir dos cosas. Dígalas. Es hermoso. O sea, una vez que estás acá... Es hermoso el horario, pero es re lindo por todo, porque la gente se está despertando. Que o sea, lo demuestre. Muy de comunidad. Que lo demuestre. Que lo demuestre. Eso es re lindo. Ahora, sí, el día, tipo a las 6, 7 de la tarde, tenés instintos asesinos. Claro. Estás muy cansado. Son las 7 de la tarde, vos estás recontra cansada y estás de 12 horas operativa. Exacto. Es mucho, ¿entendés? Yo lo vivo con nosotros, sí, que a veces hacen las 8 de la noche y yo tengo una gana de irme a dormir. Bueno, qué yo tremendo. Yo tuve una reunión 9:30 de la noche, tuve una reunión. No, yo ni el cumpleaños. Eso iba a decir. Y arranqué el día a las 6 reunión, de la mañana. Es una reunión de drogadictos. ¿Entendés? Si te llaman, no, te llama un mexicano para resolver un par de cosas. En dólares. No, qué tremendo si de repente tenés una cena, qué sé yo, a las 10 de la noche y vos a las 7 ya te querías bañar, poner el pijama. Como que no da ni cenar cuando vos tenés ganas de cenar. Es que esta semana, por ejemplo, falté el cumple de mi hermano. Oh. Ay, vez in the life. Deberías haber ido igual. Yo arre, no fui al del Tamara el año pasado tampoco. Lo pensé. Pero porque no, no quería. Pero porque no quería. No, y al otro día teníamos programa y era una fiesta a la noche, un jueves. Ah, fiesta banco, pero no, no creo que era una fiesta. Con mi hermano no, era una cena, pero era una, o sea, tipo, él llegaba a las 9:45. Ay, podías ir una horita, Lu. Lo pensé, pero a mi hija le dolía un poco la garganta. Ay. O sea, fue como se suma, llovía también como ahora. Va a cumplir muchos años más, seguro. Claro, y siempre estuve, otros. Siempre bueno, estuve. Soltar. Un día. No sé. Lu, siento bueno, un día sí, qué de gobierno de Javier Milei. ¿Qué podemos hablar de ello? ¿Qué nos ha dejado? Se siente como una vida, ¿eh? Sí, eso. Sí. Un vértigo. Un año y medio, por lo menos. Por lo ¿no? menos. Estamos en año, a él que le gustan tanto, estamos en años perro, para mí. Sí. Todos los inicios de las gestiones de los presidentes son, digamos, a los 3 meses decís, oh, todo lo que pasó, sobre todo en Argentina. Bueno, para qué interesante, porque recién decíamos que se cumplieron 4 años
del inicio de la cuarentena. Cuarentena. Iba más o menos 101 días de gobierno. Alberto, o sea, los 100 días anunció... ¿Está mal lo que estoy diciendo? No, pero Alberto se tomó los primeros 100 días para no, sí, para no, o sea, hacer nada. Perfecto. Él a los 100 días de su gobierno tuvo que anunciar una cuarentena. Claro. Es que feliz cumple. Empezó otro mundo para el gobierno de Alberto Fernández. Hoy, que en rigor fue casi su mejor momento. Sí. Esos 100 días. El inicio. No, sí, los 100 días y ese inicio de la cuarentena. Decíamos que bien, nos está cuidando. Sí, los primeros 2-3 meses de Alberto de cuarentena era el líder regional. Exacto. Bueno, después ya se... Bueno, de hecho, con respecto a la cuarentena particularmente, no hay mucho que reprocharle. O sea, yo creo que es casi lo único que hizo bien, ¿o no? Lo larga que fue. O sea, es como que tuvo como un inicio muy legitimado y después tuvo una extensión muy cuestionada. Que igual nada. Bueno, pero en Ecuador estaban quemando cuerpo en la calle. O sea, por eso te digo, pará, después te puedo opinar yo, claro. Después cada uno puede sentir, Dios, pero Lu, lo que quedó de eso. Para mí quedaba como que en el momento que liberaban y acá seguías encerrado, tenía tan... No, al revés. Tenía esa imagen tan positiva y decía, ¿y si llega a salir bien? ¿Me explico lo que quiero decir? Claro. La gente aguantó un poco más extras, que en un momento se dio cuenta de que... No, pero Lu, no había vacuna. Además. Eso quería preguntar, como... Porque ponele que estuvimos un montón de tiempo adentro y eso debería haber colaborado con que no haya tantos casos. Luego hubo muchísimos... Sorry, estamos hablando de algo medio vintage, pero sí. ¿Qué es lo que no se hizo bien, que no acompañó ese guardarnos? Perdón, el registro argentino de muertos no le dio mal. No, el registro oficial. No, 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 otros países. Perdón, no, como yo leo, no, ¿cuántos un fake murieron? Terrible. Siempre veo que dicen no cuántos un fake muertos, terrible. Como que fue un montón. No, es un fake que usó, que son mucho la oposición, pero la tasa argentina no dio para nada. Muertos mal. Cada cantidad de habitantes. Yo ahora no me acuerdo el número exacto. No dio alto. De la tasa, yo. Pero en tasa nunca estuvimos entre los más altos. Lo que pasa es que, bueno, tenía un costo altísimo en términos económicos. Y claro, después en donde se rompió la ecuación, claro, es en lo que demoramos en tener, claro, las vacunas. Claro. La discusión por, digamos, cuánto tiempo nos llevó. ¿Se acuerdan sobre que ellos con eso? Hay toda una discusión abierta sobre lo de Pfizer, si llegaron, porque no llegaron. Porque, digamos, cuánto tiempo, porque acá el tema es vos abrías y si abrías... abrir era contagio y contagio era muerte. Entonces, pero hay un montón de gente que decía, sí, está bien, pero si no empezamos a movernos, yo me estoy muriendo de hambre. Claro. Entonces, bueno, era, parece algo entramado igual sin soluciones. Para mí el debate sí fue las vacunas y el debate sí fue el hecho de que el gobierno perdió legitimidad en nunca abrir oficialmente. O sea, el país en un momento estaba casi prácticamente operativo y el gobierno no había dado ninguna indicación. Ahí quería llegar. Y después eso, que se emperró. Claro. Emperró en algo que en la realidad ya estaba roto. Medio un capricho. Era la gente empezó a... Bueno, lo mismo con las... Yo me acuerdo cuando los chicos, mi hija empezó primer grado. Con el año cuando la ciudad, ¿se acuerdan? Bueno, la habilita. Escuelas, la discusión de las escuelas también, digo, yo creo que esa es la legitimidad. Después la muerte concreta es, digamos, y es algo que se usó mucho, no ese es el punto para pegarle, digamos, y yo entiendo, no es verdad, Argentina no tuvo tantas muertes, sí tuvo un problema muy grande, pero que bueno, es la cuarentena, bueno, la gente se murió, uno alcanza para todo, pero digamos, en números, Argentina no dio mal, sí tuvo un problema enorme, que es la cuarentena eterna y el hecho de no haber entregado nada, ni los colegios, ni el laburo, ni que yo, y las vacunas. Y esos son los dos puntos. Y a eso de las vacunas yo le sumaría algo más. Y al cumpleañito ni hablar. Y te digo, y a lo de las vacunas, lo de los famosos vacunatorios VIP, eso de que había fila corta para funcionarios y gente, y eso yo siento que ahí es algo que creo que cada uno si lo piensa para adentro, no lo puedes perdonar. O sea, no lo puedes perdonar. No, y le arruinó la carrera a un tipo como Ginés, que era una carrera histórica en la medicina argentina. Y bueno, y se le termina con razón por un caso terrible como ese. Bueno, le mandamos un saludo a Alberto. Nos escucha todas las mañanas. Un beso, Alberto. Vamos con Javier Milei. 101 días de vértigo. Total, ayer cuando hacíamos lo de los 100 días, hay muchísimo para decir, ¿no? Por el principio, te corrió mucho la... Fue muy vertiginoso su manera de ganar por lo sorpresivo, porque se suponía que iba a ser una sorpresa, pero no que iba a ser el presidente. Y después esta novedad que es... Alguien que plantea algo totalmente disruptivo y cuando asume... Lo hace. Increíble. Totalmente disruptivo. O sea, eran niveles de conversación que ni imaginábamos que, bueno, finalmente fueron verdad. Elegimos con Sebi tres fotos, un poco que pueden representar esto, que tiene mucho simbolismo, que aparte ellos sí trabajan mucho con estas fotos, digamos, son fotos tomadas, situaciones elegidas muy concretamente por el gobierno. Esta es la primera cuando asume, que está de espaldas al Congreso de la Nación. Que es la primera vez que lo hace, da un discurso donde da lo mismo, da un diagnóstico fatal de la situación económica argentina, que era cierto, y da un recetario súper sacrificado económicamente, y después va y lo hace, que es un poco lo que estamos ahora. ¿Qué tiene él para
La agenda de Milei tiene tres patas bastante claras. Una es esta del líder, el que da el discurso en Davos y habla contra el socialismo, el que va y se abraza con Trump. Sí. Eso es una. Hay que mirarla bien porque para él eso es muy importante. Para nosotros eso es una agenda más como colorida o no, digamos, preocupante, pero digamos, es una agenda de él. Pero para él es muy importante en su construcción como líder, su liderazgo internacional. Milei es un fenómeno. Esto no es ni positivo ni negativo. Un fenómeno en cualquier país del mundo. Saben quién es Milei ahora, en los países de Occidente me estoy refiriendo. Sí. ¿Por qué? Porque representa un poco, es como Trump en Argentina, pero más, todavía más disruptivo, todavía más particular. No es ni Bolsonaro, porque no tiene Trump tiene el Partido Republicano. Bolsonaro tenía los militares atrás y también tenía cierto sector de la política. El otro día Mauricio Macri dijo: Milei solo tiene a su hermana y a los trolls, dijo a las redes sociales. ¿Quién dijo? Macri. Un amigo. Un amigo. No están tan embrodados, por lo que veo, evidentemente. Lo dijo como con amor, pero esas cosas que eso no es embrodamiento. Que te quedan. Sí, es un frenemy. Perdóname, pero eso no es. Nosotros no hacemos eso. Nosotros, que somos los inventadores de la palabra, embrodamiento no es eso. Eso no es embrodamiento. Embrodamiento es más buena onda. Estarían desembrodando con esa manera. No, para nada. Es pasivo-agresivo. Bueno, pasivo-agresivo todo es. Así también su relación con Villarruel también, ¿o no? ¿La de Milei con Villarruel? Sí. Sí. Es pasiva-agresiva. Pasiva-agresiva, full. Ahí me hice lío. ¿Qué pasó con Villarruel? ¿Qué pasó con Villarruel? Con Villarruel pasó lo siguiente. Villarruel es, primero, es muy distinta en su dinámica de ejercer el poder y la política. Y ella es como más de los códigos de la política tradicional. Esto no es ni bueno ni malo. Digamos, es como conversa, digamos, en el Senado tiene una cosa más buena. Más conciliadora. Es más conciliadora, más de... Más política. Más política, en el sentido tradicional de la política. Claro. Él no, ya lo vimos. Una de las marcas de estos 101 días es que él es mucho más hostil con el sistema. Él es como que frente a la gente representa a la gente, como habla, como si fueran las personas que están enojadas con el sistema, y él representa eso y actúa como eso. Ella no. Y en el medio, a fin de año, cuando antes de asumir, él, Mauricio Macri, se junta con ella. Entonces se generó toda una especie de rosca política de decir... Se quedaron a dormir, ¿se acuerdan que se quedó a dormir? No, ¿quién se quedó a dormir? Y la noticia era que ella se quedó a dormir en la quinta, pero bueno, esa gente se queda a dormir siempre quinta? Igual. No, pero Mauricio vive en Olivos, pero no en la quinta. No, pero en una quinta de él, en, no sé si en la Patagonia o algo, ¿te acordás? No sé. Un día se quedó a dormir. Acá en Los Abrojos, ¿decís? Ah, en Los Abrojos. Yo te voy a bancar, Homero. ¿Se quedó a dormir? Se quedó a dormir. Pero pará, se quedó a dormir. Pero bueno, estamos hablando de casas que tienen 20 habitaciones. Claro. Bueno, o sea, por más que ellos justo durmieron en la misma. No. Bueno, se juntaron. Eso sería un, ¿cómo se llama lo que leía que la gente inventa? Un fanfiction. Macri, claro. Y ay, ¿te imaginas? Ojo, sí. Macri Ruel. Bueno, se generó mucha conversación sobre si, porque Macri, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es el rol que quiere ocupar Macri? Es el de decir un poco, bueno, es por acá, ¿no? Y yo te ayudo, yo te asesoro, yo te doy cuadros. Bueno, eso viene siendo uno de los temas principales en negociación permanente, que ahora también Macri asume el PRO hoy. ¿Ya es el nuevo presidente? Creo que, o sea, no es oficialmente, pero va a ser hoy. Eso lo vas a tener hoy. Macri. Del PRO. Y Macri tenía como toda la expectativa de ser como el sistema que sostiene y aporta a estos libertarios que no tienen ni diputados, ni senadores, ni gobernadores. Al ser nuevo presidente del PRO, ¿va a estar más presente? ¿Viste que a veces como que no está? Está súper presente, Macri. Sí, pero nunca yo no estuvo lo escucho. Tan presente, porque no habla ni va a hablar. Pero va a seguir, por eso, en ese sentido público de aparecer y opinar, va a seguir medio... O sea, está presente... Yo nunca lo vi a Macri tan activo en lo que es más rosca política. Claro. Pero ¿cuál es su objetivo? ¿Presidente no puede ser de vuelta? Él. ¿No es hoy? No pregunto. Él puede presentarse si quisiera. ¿Tiene en la imagen próxima para elección. Hacerlo? Bueno. No, o sea, eso es por eso yo ¿qué pasa? Después podemos opinar, pero no, lo digo desde un momento. Digo, él puede, digamos, formalmente puede hacerlo. No, la historia no ha pasado que alguien ha hecho eso. Digo, sí, bueno, salvo, Menem volvió, salvo. ¿Te acordás? Después sí ganó, después se bajó, pero había ganado la elección. Claro, no, pero el balotaje, pero eso, no, o sea, era imposible. El balotaje era asesino, pero individualmente había ganado. Sí, había ganado. Después de un país devastado. Devastado. Macri lo que cree, es lo que dice Macri todo el tiempo es, esa es su postura, este país no se banca las reformas profundas sin alguien como Milei, que es que no le importa nada, que se puede inmolar en el camino, pero las está haciendo. Las reformas que él cree, Macri, que son...
necesarias. Igual hay algo de cierto en eso de que tenés que ser como muy así para no bajarte con todos los obstáculos que hay, con las consecuencias de las mini acciones que vas tomando. Digo, es verdad que se necesita una persona así para poder ir a fondo. Macri lo que dice es: yo no pude, no me animé, no tuve como esa... O se animaba y volvía. Claro. Y creo que esa es la característica de este presidente, es que va. 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 Exacto. Va, 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 va. Y no tiene miedo a chocar. O sea, como de hecho, no solo eso, sino que si vos hablas con Milei, el tipo te dice, bueno, si yo en el camino en un momento me tengo que ir, me voy. Bueno, esa condición no se vio nunca, porque en general la política aspira a construir y a la supervivencia y qué sé yo. Ahora igual está empezando, después de los 100 días, que es esta primera etapa, un proceso donde van a haber un poquitito más de construcción a mediano plazo. Que dicen es todo bien, pero si vos en el 2025 no ganas la elección de medio término, o sea, él todo esto que va, 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 tenés un límite institucional. Si él no saca la ley de base, si no logra que sobreviva algo del DNU, ya te empieza a dejar de creer hacia adentro y hacia afuera. Vos necesitás que algo de lo que querés reformar suceda. ¿Y va a pasar? ¿Algo va a suceder? Bueno, ahora están lo que están empezando a hacer es a tejer un poquito más de política. Y esto de como que así a lo bruto no estaba sucediendo sin esa política. Bueno, se le cayó la ley de bases y ahora volvió a empezar... Si se fijan, él bajó el tonito, digamos, no está tan agresivo. Con los gobernadores se juntaron, bueno, les prometen unas comisiones que finalmente no se activan del todo, pero está en ese híbrido. Se puede romper, pero por ahora es lo que están intentando, como empezar a tener un poco más de conciencia de que ese aval medio carta blanca que te da la gente cuando te vota y ganás, en algún momento se va venciendo, sobre todo con el nivel de ajuste que tenemos. Por eso, yo creo que a partir del 1 de marzo, con el discurso que él dio, es un Milei un poco más cauto y como llevando a la charla. Hay que verlo. A su estilo, ¿no? La segunda foto, no sé si estaba Sebi, que es la de los gobernadores. Cuando él arranca, también arranca así. De hecho, hubo una reunión, esta reunión, totalmente impensada. Esa reunión fue espectacular. Todos los gobernadores... Kicillof hablaba con Milei, estaba al lado de Kicillof, yo no me acuerdo mal. Fíjense, está ahí como primero o segundo al lado de la cabecera. Y ese hubiera sido tu paraíso de la infancia, lleno de huevos. Que ahora se emociona. ¿No? Charruel, me está gustando los colores del outfit de Villarruel siempre. Me gusta, pero porque pensé primero lo de Virgo y después me acordé que conté lo del huevo. Está bien de outfit. Tiene vestuarista. Está bien de outfit, Villarruel. Y sabe vestirse para cada ocasión la vestuarista que le viste. Pero bueno, lo cierto es que eso había empezado así, después se pudrió todo mal, ahora están como reconstruyendo eso porque lo necesitan. Hay siempre que ver. Es todo, si, o sea, siempre si es todo tan combativo, como me peleo mi amigo. En general, con Milei sí. Okay. Esa es una marca. Si vos decís 101 días, ¿qué marca? Eso. Combativo, digamos, o sea, es como... Y combativo y así como si nada, mi amigo, ¿viste? Como medio infantil la cosa del lado de los niños que se pelean y se amigan al día siguiente. Bueno, él tiene una... Él es muy emocional en su manera de hacer política. Muy emocional. Ahora está intentando ser más racional. ¿Qué va a primar? O sea, él ahora, lo de Villarroel ahí estaba en esa reunión. Villarroel después, chicos, no estuvo en reunión de gabinete en los últimos 2 meses, nunca más. No le dieron la oficina que había pedido en diciembre. Nunca más. Puertas adentro están como, ahora, che, ¿qué 100 días que nos salieron las cosas... No, ellos están mal. Bien. No. Bien. Están, o sea, Milei tiene, yo te decía, la agenda de Milei. No le salió el DNU, no salió. Pero le salió que tiene superávit después de 5, superávit fiscal después de 15 años. Ellos están como, bro, felices 100 días. Y sí, chicos, se logró. Tenemos los precios de Barcelona y los sueldos de Namibia. Sí, está bien logrado. Lo logramos. Lo logramos. Somos una mezcla entre Yemen y Berlín. ¿Vos crees? Supermercado Berlín. El sueldo Yemen. ¿Los productos? 100, 101 los productos Namibia también. Siempre se analizan los 100, 101 días. ¿Y cuál es el próximo análisis de tiempo que corresponde? El próximo análisis, pasa que para Argentina es una vida. Es un abismo. La elección de medio término. ¿Qué es? ¿El año que viene? El año que viene. Falta un año y medio. No, pero digo, pero claro, no falta un montón. Un año y medio de pero digo, imagino. Argentina es una demencia. ¿Milei tiene en su lista, en su top 3 de prioridades, bajar la inflación? Top 1. Que lo demuestre. Superávit fiscal. Superávit fiscal, bajar la inflación y, claro. y achique del Estado. Y el achique del Estado, claro, que eso es parte del todo. De hecho, ahora vas a ver una agenda que ya salió y vieron que van a cerrar cierre de institutos, despido de gente. Se vienen despidos. Un montón. Obviamente en todos los organismos del Estado, mucha gente de planta o contratada, porque hay gente que está contratada hace 30 años y que labura un montón a lo mejor y que siente que se va a quedar sin laburo.
Bueno, hay mucho de eso que pasa. Ay, me dio gracia, pasó Walter corriendo con mi paraguas, que mi paraguas es como re tipo... Perdón, chicos. Lu, escuchá, no, y esa desaceleración... Si ustedes hacen silencio, yo me duermo. Esa desaceleración de la inflación que ellos festejan y todo, y por ahí uno la ve como... como digo, de hecho, va a seguir bajando ahora. Okay. Están pateando... Ya están jugando un poquito más a la política. Están pateando un poco el aumento de tarifas, sí, para, ¿no?, que les dé bien... Eso. Exacto. Pero para que les dé bien en marzo. Oh, la, ¿hay un chiquero acá? La última noticia, sí, porque sí, el mate es culpa de Betular. ¿Eh? Sí. A mí la carne en mi barrio me subió un 300% en febrero. ¿Cuándo? En febrero, ¿y ahora? Y ahora y se en, calmó. Y en marzo, no sé, se calmó. Sigue subiendo. Y después te dicen que hay un 13% de inflación. ¿Cuánto fue el último índice que publicaron? 13. No, no, y se supone que la de... ¿Le creemos a ese 13? Porque sí, yo no lo noto en mi bolsillo ese 13. Pero a mí la factura de Lumes se triplicó. A la mía se cuadruplicó. Se cuadruplicó, entonces, ¿qué inflación es 13%? En el local se quintuplicó. Se quintuplicó, por eso. En el local se quintuplicó y en casa se cuadruplicó. Yo siento que enero, febrero y el principio y marzo, un poco, sí estuvo ese ritmo, pero ahora siento que aflojó. Porque tocó un techo de que ya realmente... El famoso la regulación del mercado, ¿no? Claro, porque el poder adquisitivo está tan bajo que es como no hay a dónde ir con los aumentos. Sí. Siento que hay algo de esa inercia que que uno quiere, pero es que eso de que los precios están tan altos que la gente ya no compra, entonces no suben más, sino que se estancan y no suben tanto. No, hay de todo. En abril no estaba pronosticado un nuevo aumento en prepagas, en un montón de cosas. Las prepagas está liberado. Mientras siga vigente el DNU, prepagas es lo que quieran. Pero tarifas que empezaba... ¿Cómo lo sienta el dueño de la prepaga? ¿Se ponen de acuerdo entre ellos o no? ¿Cómo lo sienta? Sí. Eso es peor, que entre ellos sí se ponen de acuerdo, entonces bueno, no es que están tratando de tener que eso es lo que eso es lo que pasa, porque Milei, digamos, el argumento es el mercado se regula solo, yo desregulo. Si una sube mucho y otra sube poco, todos van a querer con la que sube poco. Que es lo que termina pasando en la realidad. Todas suben. Hay tres obras como sociales un monopolio, en el país, tripolio. Se juntan y dicen, che, ¿qué tal si les rompemos el culo a todos a la vez? Y dicen, me parece un planazo. Y entonces no tenés a dónde ir. Oligopolio. Sí. ¿Viste, Sebi? Es el polio que come Oli. Okay. Eso. Claro, fuiste el único festejón de los huevos. Yo te lo, sí. Está bien. Quiero huevos ricos. No. ¿Cómo es? Que no lo escuché yo. ¿Qué sería huevos ricos? Quiero huevos ricos. No, bueno, cosas que pide Natalia. No, nosotros a nivel gastronómico, sumado a todo lo que pasa a nivel país, hay mucho quilombo a nivel mundial con el cambio climático fuerte, para que lo sepas y lo sepan. Con el café y con el cacao más que nada. Contame, me interesa. El cacao, hay un tema que toda la zona de cacao, Ecuador, Venezuela, México, todo está sufriendo, que no va a haber cosecha casi este año. No. Por lo tanto... Europa está en crisis, todo lo que es chocolatería parece un poco banal. Que No es banal, carajo. Pero el chocolate da un montón de puestos de trabajo a nivel cosecha, producción, proceso. El cacao va a Europa, lo procesan y muchas veces vuelve, esas cosas que no entendemos, ¿no? América, viene el cacao acá de América, lo llevan a Europa, hacen el bombón y lo vuelven a vender a América. Sale carísimo. Ahora que la cultura está creciendo a nivel latinoamericana, ni hablar, y a nivel América de producir y nosotros mismos hacer la chocolatería y todo, que está reconocida mundialmente. El otro día me llama el proveedor y me dice, hay una crisis mundial de cacao. No, y la hubo de café hace poco. Como el café aumentó mucho, de repente pues no hay. Ay, pero bueno, yo pensaba que era algo más de nosotros. No, es sumado a nuestra coyuntura de país. Hay un tema mundial de cambio climático muy fuerte que está afectando un montón de productos que uno, por ahí vas a la góndola y ves un chocolate y decís, para que el chocolate esté en la góndola pasan un montón de procesos, un montón de gente trabaja y todo, pero hay una crisis terrible que se va a notar mucho. Aceite de oliva, ni hablar, con la plaga que está viviendo ahora Europa con ese insecto. ¿Qué plaga? Que entró un insecto que nadie entiende cómo entró, que es echar las culpas entre España, Italia y demás, que la planta la seca y hay plantaciones enteras. El aceite de oliva es un producto, si era caro, ahora acá ni hablar, pero allá está muy caro para lo que están acostumbrados los europeos a pagarlo. Entonces, todo eso que vos vas ahora a la góndola y el aceite de oliva cuesta una fortuna. Si hay además, otros, lo que nos pasa otros motivos nosotros, también. Desde arriba, desde el país que lo trae, hay mucho quilombo. Y lo que es económico, que es el cambio climático encima. Mal, no lo puedes controlar. Mirá lo que está pasando. Lu, apertura de sesiones.
No, lo que decíamos es, cuando él abre las sesiones ordinarias, un poco tiende un puente, que es esto que estamos volviendo a ver, esa es la fotini. Ah, las fotos eran. Y lo de los gobernadores que veíamos antes, se rompió. Lo del pacto, él ahí propuso lo del pacto de mayo. Lo del pacto de mayo es ahora, en la apertura de sesiones, que fue el 1 de marzo, que es lo último que vimos. Foto, ¿eh? Qué ojos, ¿eh? Buena foto. ¿Esa tiene Photoshop? No. No. No, ¿viste que hay muchas que lo...? Que lo... Un poquito, todas. Ahora asumió. Un poquito el color. ¿Están culeando con Lilia Lemoyne? Basta, Homero. No, porque viste que dijeron eso, lo dijo Chiche. ¿Lo viste a Fátima? ¿No viste la foto de Fátima? Ay, no. Con el coso de... Sí, pon esa foto porque... Te digo que la bata un poco me gusta, la bata negra y dorada con esa calidad me gusta. ¿Pero para lo soñé o estamos...? Vos estás soñando que es una ronca. Estoy ignorando todo lo que digo ya, pero esta ya quiero saber si es real o si es parte de un sueño mío. Yo no lo sabía. Yo les voy a decir Chiche lo que pasó. Nos dijo que ya se terminó la relación con Fátima y que ahora la relación es con alguien de su equipo, una rubia que está dijo en el Congreso. Ah, está en el Congreso, por eso pensamos en Lilia Lemoyne. Todos pensaron eso y mirá cómo te contestó Fátima. No sabía Fátima. Eso yo. Claro. Ahí te contestó no, Fátima. Y no solo contestó a eso, sino también contestó a que había rumores de separación. Está la particularmente. Bueno, claro, ¿no? Chiche dijo, ¿están separados? Y él está con una rubia que está en el Congreso, que de hecho le dijo como que él le haga puente, que eso fue raro, porque con Lilia necesita puente. ¿Esa es la Quinta de Olivos y esta confirmado? Es la Quinta de Olivos. Okay. O sea, ella como diciendo las bolas separados. Pero me da como a las dinámicas que hace, no sé, cuando decían que Tini se separó con Yatra, como que es algo muy mediático también, ¿no? No, bueno, Chiche lo dijo, viste, como es Chiche, es como que le gusta, lo dijo como con información en teoría, por eso todo el mundo lo creyó. Aparte, Chiche acababa de entrevistar a Milei larguísimo, tiene una relación muy de confianza. ¿Con Milei? Chiche y Milei, sí. Mirá, ¿de qué? Hecho, es súper interesante. Bueno, imagínate el escándalo de Karina cuando Milei se entera que usó la bata. Panelista. ¿Vos decís que de Karina la bata? Milei no es panelista muy... de un montón, fue de un montón fue de programas. Todo el mundo lo conoce, porque él circuló por todo el mundo de la tele, digo. Mucha gente, sobre todo de América, el programa de Mauro Viale, él, por ejemplo, con Johnny, que tiene muy buenas relaciones, porque tenía muy buena relación con Mauro Viale. Claro. Digamos, hay un montón de vínculos más de tipo panelista de tele que él circuló mucho tiempo. Yo reconozco que yo no lo conocía. Es fuerte que puedan sostener el vínculo con Johnny a pesar de todas las críticas que Johnny siempre le dice al gobierno. Sí, porque Johnny se la pasa repreguntando. Sí, Johnny que tiene todo ese, que es tan incisivo a la hora de entrevistarlo. Bueno, que es fuerte. Que Milei pueda superar eso y sostener el vínculo por fuera del momento de la entrevista, que es un momento muy tenso porque le hace preguntas muy difíciles, como ¿qué desayunaste hoy? Dale un trago de agua. Se atoró. Yo me acuerdo de Milei cuando se peleó con Sol Pérez. Tomate un mate, por favor. ¿Te acordás, Lu, que se peleó con Sol Pérez? No. Sí, que la en el programa de Pampita, me parece. No, en el programa de Marcela Tiner. Todo eso. En el programa de Marcela Tiner, las rubias tuvieron una pelea muy grande. Trató mal. A mí, igual la parte de la historia de panelista presidente es la que más me gusta. O sea, me parece muy esperanzador. Antes estábamos es un buen mensaje. Yo nunca voy a ser presidente, ahora ya no. Un país con movilidad social. Ahora no existe más, hay movilidad social. ¿Cuáles son los requisitos para ser presidente? Ser argentino. Pará, hay un tema de edad. Cago risa. Pará, porque hay que. Digo, no hay. Ser argentino. No te exigen estudios. Sí, el secundario. Bueno, pero no estudios universitarios. No. De edad, creo que son 40 años. 30. O 40 y pico. Son 30 años. Arrayo cualquier cosa diciendo. Haber sido ciudadano durante 6 años. Porque para cambias, una cosa es diputado, otra cosa es presidente. Sí, creo que diputado es 25 y senador y presidente es 30. Yo ya el año. O sea, ahora cumplo 30 y ya puedo ser presidente. Acá te lo tengo. Sí. Sí, yo creo Sebi, que... ¿me votarías? Fue sí, diputada. Quiero ver Sebi. La campaña, pero sí. Sebi, vos me ayudas a hacerla, yo te llevo conmigo, bro. Antes. Jefe de gabinete estoy. Dale, jefe de gabinete. No, tenés una gana de garchar, Santiago Cafiero, tenés una gana de que te cojan mientras saca un cigarrillo en igual la boca. Perdón, igual perdón, entiendo que lo estás leyendo, lo que corresponde todo. A veces en esas cosas en trampas. ¿Tipo? Sí, obvio. Por ejemplo, cuando fue toda la discusión por el Jorge Macri y los requisitos de la ciudad de Buenos Aires, siempre como. No, pero Macri tocaba como DJ acá un montón. Claro, en otra época. ¿Qué estás? No, pero lo dijo él. Él dijo que él tocaba muchísimo. Es muy peleador, Eyal. Sí, no, yo no tengo problema. Es muy opositor. Eyal. Para ser elegido presidente o vicepresidente, tenés que haber nacido en la Argentina. O ser hijo de un nativo. Mira, yo pensaba que era solo, habiendo nacido en país extranjero y las demás calidades exigidas para ser senador. O sea que tenés que tener lo mismo, tenés que ser argentino o hijo de un argentino nativo y lo mismo que le aplica a un senador. Esto según la Constitución con la reforma del 94, que es 30 años, 6 años ciudadano de la nación, disfrutar de una renta anual de 2.000 pesos fuertes o una entrada equivalente. Muy gracioso, ¿2000? Por eso quedó. ¿Pero quedó por qué no actualizan esas cosas? Me deprime muchísimo que no las actualicen. Bueno. Debería actualizarse con el IPC todos los montos de todas las cosas. 2.000 me parece un buen número.
Para antes tenías que ser católico, que cuando se reformó la constitución, es verdad. Por suerte. Ay, sí, qué bueno, porque por si suerte, no, no podría. Que... Sí. Luz, si no, no me podría postular. Claro, mira. Ahora, ¿cómo sería tu campaña, tu eslogan de campaña? No lo sé, yo hago nada. Yo hago nada. Paqui Jota. No, Paqui Jota no, nenes, no. Paqui Jota. ¿Podemos poner el PJ? Pero lo que yo siento es que ahora que estoy por cumplir 30 años... Es muy poco con 30 años yo ya pueda ser presidenta. Pues o sea, que no estás preparada. 40, pero no vas a ser presidenta, mi amor. Nadie te va a votar. Alguien me va a votar. El presidente, cuatro boludos. El presidente de Chile tiene 35, si no me equivoco. ¿En serio? Sí, pero ponele, no pasa. Pero una carrera política. Yo, ¿no? No, pero vos, sí, vos la pero ves rapidísimo, ¿eh? Las revueltas estudiantiles y. Vos la ves a Ofelia Fernández y es una persona que a los 22 ya estuvo en la legislatura. Tiene 5 años del Nacional Buenos Aires que está full. Del Pele. El Pele era, ¿no? Yo creo Nacional, que es Pele, Ofelia. Yo fui a Ecos. Pele. Ay, fuiste a Ecos. Vayan a buscarlo del Nacional. Sí. Y en Ecos una vez intentamos hacer un centro de estudiantes y estuvo re bueno. Qué lindo. Nos juntamos, éramos 10 en un aula. No, lo que digo es que Ofelia a los 21 ya tenía carrera política, exacto, todo. Si ella siguiera, no sé, de pronto a los 25 es diputada, obvio, nacional. Y a los 30 también, presidenta. Claro, tal vez es mucho, pero digo, un hay una carrera muy, muy veloz. Digo, Ofelia muy es un veloz, caso muy único, más allá de lo que cada poco, uno piense. Es poco 30 igual, en líneas generales. Es poco, obviamente. Bueno, acá no hubo presidente. El presidente más joven, quien sigue haciendo preguntas que no sí, sabemos. Me estás perdón, Lu, a ver, voy a pero yo juraría que es Milei el presidente más joven. Sí, para mí también. Sí, es Milei, creo. Pobre. ¿Por qué pobre? No sé. Pero que... seguro es el que más rápido. O sea, chicos, sí, Milei, el año pasado a esta altura te llegaban a decir que Milei iba a ser presidente y hubieras entregado la casa diciendo que no iba a ser cierto. Y te lo preguntaban en junio y creo que también. Te lo preguntaban antes de la PASO y también. Eso es lo que digo, y también. Ah, sí. Antes de las PASO estábamos todos diciendo la reta, ¿no? Hoy tuvimos... Hoy para mí la reta... Yo lo quiero a la reta. ¿Te acordás de Mirta diciendo nuestro próximo presidente? Hijo, todavía como una seguridad total. Sí. Lu, muchas gracias. Como siempre, gracias y felicitaciones por el programa de la mañana. Ay, de verdad. Gracias. Yo me despierto y lo escucho. ¿En como serio? Que me acompañas y la me acompaña el auto, la verdad. Miente. Que sí. Gracias. vos no me mentís. Yo nunca te mentiría. Nunca lo escucho de Doors. Dice que roncas. Igual dice que roncas. Dice que roncas. Homero dice que roncas. ¿Por qué tienes información? No, pero no me pongan así. ¿Cuándo? No sé, nada. Hablemoslo, pero no ronco yo. ¿Ronco? No sé, hay que llamar a mi marido y preguntarle. El otro día roncaste. Basta, Homero, basta. Es incómodo, boludo. Y bueno, pero ustedes sacan el tema. Sí, la verdad que ustedes, chicos. El chiste es cuando ella no está, claro, no cuando ella está. Claro, que no lo puedes mentir, claro. Le llevó un ratito, se quedó como... Pará, ¿cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo era? ¿Por dónde va esto? ¿Con quién habló? Gracias, Lu. Gracias. Muchas gracias. Adiós. El público se renueva y en Olga los buenos tips se comparten, así que les voy a dejar uno que me lo van a agradecer. En la app de Cabify, además de viajes, pueden pedir envíos. Y si olvidan algo en lo de un amigo, tienen que pasar a buscar una comprita online o quieren mandar un regalo, lo pueden hacer con esta opción. Lo que está buenísimo es que pueden elegir entre auto o moto según el tamaño del objeto. Y pueden seguir el viaje en tiempo real o compartirlo con quien quieran. Y atención con nuestro código de descuento, que es Viajo Increíble. También aplica para esta categoría, también para envíos, para lo que quieran. Así que ya saben, si necesitan mandar algo, envíos de Cabify es su mejor aliado. Viajo Increíble es el código, 50% off en tus primeros 4 viajes. Gracias, chicos. Siento que había algo con manitos. Sí, pero te queríamos ayudar como un party. No, pero ¿qué era algo, un algo que había manitos haciendo así? Ah, que existía algún formato. Me parece que era algo. La clase de música. Ay, la pizza clase conmigo. Pizza conmigo y no, Betular pero y no paz. Acá. Algo noventoso que había en manitos que aparecían. La clase de catequesis. Se llama Vogue de Madonna. ¿Ah, sí? Sí. ¿Es eso lo que digo? Estoy en una. Sí. Tengo muchos sueños, no. Ya no me importa. No, de carajo. No, no. Ey, respeto. Estoy perdiendo compromiso comunicacional. No. Ponete bien, porque estás desde esa posición es cuando uno dice barbaridades. Sí, es la posición lo que te lleva, porque estás con una sensación de relajo que te llega al inconsciente, bro. Es la posición. Es una barbaridad, pues estás así. Sí, claro. Se piensa que está tirando el sillón. Es la posición en la que decís algo que te hace trending topic. Chicos, ayer, ayer sucedió algo. Se viralizó una transmisión de la Reserva de Excursionistas contra Argentino de Merlo. ¿Excursionista donde... la banda del Nevado? ¿Excursionista de Belgrano? Sí. Excursionista del equipo de fútbol. Sí, la banda del Nevado, la de Benito, la del Gordo César. Bueno, la Reserva de Excursionistas que se relató un partido y se utilizó autotune en el relato. De verdad. Que yo primero me pregunto si fue a propósito. Dijeron, vamos a innovar y vamos a relatar con autotune o se prendió un botón. No, para mí fue una búsqueda. Una búsqueda. Vamos a ver si estuvo bueno o no la búsqueda. A ver. Caramuzzi, ¿cómo puede?
Escaramuzzi. Porque acá no lo prendió todavía. Arriba la cancha, otra vez con Cabrejas, el centro al área. ¿Ya lo tiene? Sí, está abierto. Le queda Escaramuzzi, la volea. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Del número 11 de Escaramuzzi para abrir el marcador con una tijera bárbara. Golazo del verde que pone el partido 1-0. Che, pero... Para mí es una búsqueda y me parece es que raro. Está medio sacada de la del relator de ESPN que canta. No sé si es Miguel, Simón, no, Bambino, Bambino Pons. ¿Cómo que canta? Y canta los goles. Para, canta. Para. ¿Vos no tenés al Bambino Pons? Es buenísimo. No mete Haaland y canta Haaland, Haaland, Haaland. Cantando la canción que improvisa no. En el momento. Canta. Espectacular. Pero inventa algo. Sí. Inventa una canción o a veces canta una, un tipo un cover. Sí, una canción que ya existe con el nombre del jugador. Claro, es una canción de los Beatles. Suárez. Hay tiempo, Starrich. ¡Gol! ¿No se puede ver? No podemos verlo por copyrights. No copyrighting. Suárez. Suárez. ¿Jodiendo qué hace esto? Sí. Y a veces más, a veces una estrofa entera, ¿eh? Sí. A veces este fue cortito. A veces que es un montón lo que canta, sí. ¿Entendés? A veces que te dice, tirame las cinco que la preparé para él, Río. Y ahí arranca con Río Ferdinand y hace toda una canción para Río Ferdinand. Con el canto de gol, con el autotune, no queda raro. Afuera, por adentro, ahora con la derecha vino el centro. Controla Zaga, la saca Sissoko al revés. Gol de Ferdinand, patea Ferdinand. De zurda al arco, ¡qué golazo! ¡Gol, Río! ¡Gol! El 5, porque es para él. ¡Gol! Ahí está. Cántate algo. Le ponen la música. Y ahora. Río, papá. Es el gol de Río, papá. Ah, pero es el gol de Río. Ahora también lo hace a veces. Chico, me encanta. El Bambino Pons. ¿Antes de qué? Espectacular. ¿Antes de qué? Lo hacía antes. ¿Lo hacía antes de qué? Antes de qué. No, históricamente se hizo conocido. 10 años por lo menos. Está vivo, el señor está vivo. ¿Y por qué no lo está invitado acá? Hay que traerlo al Bambino Pons. ¿Pero por qué no lo hace más? Lo hace a veces. Ah, porque lo tiene que hacer siempre. Es bárbaro. El Bambino te está invitado. Yo creo que tuvo un pico, aflojó y ahora lo hace más tranca. Lo recontra hace. Sí. Pero a veces capaz no lo hacen el 1-0. Pero ya cuando le mete el 3-1, ya está, ahí te canta la canción. Sí. Ay, chicos, me encantó. Lo amamos al Bambino Pons, número uno, más grande que dio la transmisión de la Premier. ¿Será que este relator que relató Excursionistas quiere imponer el autotune para... O sea, ¿le ven futuro? La verdad que yo no sé cómo funciona. A ver, le quiero preguntar al Toro, denle un micrófono porque quiero hacer una pregunta. Porque cuando él canta y hace la misma escala para abajo, él tiene un pianito y lo va tocando, él mantiene el grito y toca con el pianito. Está automático o lo podés, vos lo podés poner cromático, o sea, automático. Sí. O lo podés definir en una nota, una tonalidad. ¿Pero cómo funciona? Pero... ¿Solo baja de tono? No, puedes subir también. No, o sea, te acomoda en el tono que vos le decís que tiene que ir. Claro, pero yo vi uno que vos cantabas una sola nota y con el pianito cantás todas las que vos quieras. Y obvio, lo vamos modificando, modificando la melodía. También. Ah, ok. Amigos, tenemos que esta producción se mueve y no es tan fácil como apretar un botón, sino hicimos una movida y tenemos un microphonic. No, me están mintiendo en la cara. Me están mintiendo en la cara. Para mí hay que hacer, díganme si me equivoco, para probarlo. Que lo demuestre. ¿No? Si yo hablo así solo... ¿Vieron cuando tenés en los shows...? Cantar, es hablar. Abre. ¿Viste cuando en los shows pasa que el cantante tipo se le queda prendido el autotune y después de cantar dice... Ojo, que hay alguien allá que está desmayado. Y sale tipo todo como con el raro. Toma, probalo, me da vergüenza. ¿Yo? Es buenísimo. El Duki, ¿no? ¿Le pasó eso? ¿Algo que habían perdido un celular o algo? Sí, y él lo dice... Ojo, que ahora han perdido. Sí. Bueno, bien hecho. Cuidado que perdieron un celular. Sí, a ver. Ahí vamos, A ver, todavía no, ahí va. Hola, al propietario del Volkswagen 2234, que lo estamos esperando en la puerta, pero no cambia nada. Yo estoy haciendo. Ay, cambia un montón, nene. ¿Sí? ¿Qué cambia? Tira un gol, a ver. Siento que. Arranca por la derecha, lo marca, le va a tirar el centro, lo va a cabecear, Cavani. Edison, es el gol de Cavani, llega con el Edison, Cavani. Me encantó. Cántate algo de amor.
¿Algo de amor? Sí, sí, canta algo de amor. A ver ahora cómo se mueve la voz. A ver, o algo, canta algo trapero. De amor. Canta de amor. Algo. Algo de amor. Sí, allá dale. Ahora. Okay. Dale. Uno, dos, tres, cuá. Va. Para. ¿Los chacales? Sí, dale, canta algo de amor. Canta vos algo de amor. Oy, no, dale, dale. Bueno, tírame el pianito. Canta algo vos de amor. Somos dos. Nos alentamos para ir a bailar con la camisa botita especial y el perfume que traje de Uruguay. Llegamos. No baja así. ¿Por qué no, no baja tan? El necesito el que baje más bruto. Ah, ¿qué cosa acá cree que baje bruto? ¿Viste cuando hace? Ah, claro. Eso quiero. Que soy un chacal. Ahí va. No, no es acá. Dale, Ian. Bueno, que ya ven. El perfume, ¿qué quieres que haga? Bueno, me tiran el tema por la mitad. Dale, cantalo sin tema, si no. Cantalo. Salsina, todo. Cantalo de amor. Ahora. Me voy a morir. Chacal. No levanta, pero siente el chacal. Siempre intenta, nunca pierde el chacal. Necesita media chance, chacal. ¿Sabemos realmente qué es lo que hace el autotune? O sea, te baja el tono. No entiendo, tipo, me gustaría entender qué hace técnicamente en una, no sé, en un, ponele, chabón dice gol. ¿Qué hace con esas O? Tiene dos opciones, entiendo. Una que está en automático y entonces te manda la nota que el autotune entiende que vos deberías estar clavando. ¿Eso hace? Y otra, claro, es que vos le pones una escala y el autotune te arrastra a donde tendrías que estar. Si yo canto, ¿me arregla? Acá Google, Juan Google dice, es un modulador de la voz humana que sirve para corregir las inexactitudes y errores en las grabaciones musicales. O sea, si yo canto, ¿se arregla? A ver, canta una pelotudez de chiquititas. ¿Por qué te da tanta vergüenza? Canta una pelotudez de chiquititas. Pelotudez de cantar de chiquititas. No, voy a cantar una. Hola, hola. Yo. Ay, me está corrigiendo un montón. Sí. Hay un lugar al que me voy. Tan mal. ¿Vas a vomitar? ¿Te viste una arcada? Para mí es más trapero, bro. ¿Cuál trapera puedo cantar? Sebi, tirame una trapera. ¿Por qué no prepararon esto, chicos? ¿Cómo? ¿Por qué no lo preparan? ¿Qué cosa? Vos lo propusiste. ¿Yo? Vos lo propusiste y vos lo trajiste. Prepárate algo vos. Dale. ¿Por qué no prepararon nada? Dale. Ahí está, aprobá. Yo no preparé nada tampoco. Ay, es verdad que cuando lo escuchás se siente más. ¿Cuándo qué? Cuando lo escuchás. Ah, ¿viste? Sí, porque hace que... Con la mano verde y la que no es bueno. Está bien eso. Ahí va. Porque está cromático. Automático. Cromático. ¿Y qué hago? Te voy a tirar una decía. Como si fueras un trapero. Hoy tengo ganas. Yo. Hoy tengo flow, mira el flow, tengo el culo en tu concha y con el blow, concha, culo, pito, concha, culo, pito, con dos tetas, tres tetas, cuatro tetas. Ese es un nene de 5 años que aprendió malas palabras. Tiene la pileta en la teta, tiene mi pileta en la teta, tiene la pileta en la teta, tiene el culo en la teta, tiene el culo en la teta, tiene el culo en la pileta y en la teta, tiene el culo en la teta y en el pito y el pito y ahora viene el pito y viene el pito y se toca con las tetas y se toca con las tetas y se mete abajo del agua de la pileta. ¿Vos sentís que deberíamos haber pensado algo específico para este momento? Siento que sí. Bien. ¿Qué? Como que se podía aprovechar el autotune. ¿Qué? Si pensábamos qué hacer con él. Bien, y no hicimos ese ejercicio. No. ¿Y qué podemos hacer ahora que tenemos el autotune? Para que luego ahora no que nos ya reten. Estamos acá. Para que no nos reten de que nos consideren el autotune y no pensamos una buena misión. ¿Por qué no hacemos un freestyle y lo sacamos adelante? Yo ¿qué creo te que parece? También nos podemos bajar a tiempo. No, no, yo creo que no. Que nos pueden, bueno, está bien, igual si vos que no es, lo bajamos. No. Después tipo, él se dio cuenta y dijo, no, no, está bien, si hay una propuesta yo la banco. A mí freestylear solo cuando me ducho porque me da vergüenza. No, ¿qué vos freestyleás? ¿Freestyleás? Entonces tenés que freestylear, no. ¿Me estás cargando? No, 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 no. ¡Dale! No. Soy tímida del freestyle. Dale, Natalia, tírate un freestyle, unas letras. Como si en la ducha vos estuvieras en tetas. Dale, Nati, vos probá, deja de tirar. No te sufras, no te pienses. Solo canta. Solo hay que improvisar. No, no voy a hacerlo. Dale, improvisalo. Ay, no. Casi lo haces. No. Improvisalo un poquito. Ay, ay, sos bárbaro. Improvisalo, justificando la autotune, dale. Vos podés, dale. Es solo decir cosas, nadie sabe, nadie espera nada de vos. Ay, dale, dale, de ahí. Dale, Nati, por favor. Por favor, las letritas, Natalia.
Roban una letrita Snati como si estuviera sola. Nadie ve cuántos somos. Más de 40 es como. Están bajando ahora. Sabe si tiene sentido. Basta, ya no le voy a tiene hacer. Tiene mucho sentido. ¿Quién quiere ver esto, Nati? Estamos probando todo. Igual estás mostrando cómo funciona, ¿eh? Porque está quedando, parece sí, algo ahora de verdad. Sí, ahora te está saliendo, ¿eh? Sí, para mí sí. Falta la voz femenina igual. Aburre, falta la voz femenina. Ver, ay, ¿puedo probar a hacer lo que hacía la chica que nos hola, gusta? Hola, chacal. No, nada que ya que exista. No, la de... ¿Cuál era? Eso ya está grabado, soy ya tiene autotune arriba. Soy fan. Soy tu fan. ¿Podemos buscar la letra? Me odia, no, la letra. Está saliendo, Pedro, ¿eh? Fan. Está saliendo. Se llama Bebe Bibi. La verdad es que me gusta. Creo que soy artista. Sí. A ver. Sé mi artista. Yo sé que salgo en tus sueños. Yo sé que salgo en tus sueños. Yo sé que salgo en tus sueños. Tu nightmare. Juli, necesito la letra. No importa la letra. Dale, vamos a tirarlo. Voy a ir desde mi parte favorita. ¿Qué base tengo? Ah, la palusa. Ahí va. La verdad que le como todo el huevo. Que salgo en tus sueños. Yo sé que salgo en tus sueños. Ya me sé tu cuenta de Instagram y te las miro con mi cuenta normal. Tú me odias pero eres una fan. Tú me odias pero eres una fan. Jakey, eso se mueve como flan. Tú no eres gang. Ah. El amor es odio en verdad. El odio es amor en verdad. Yo sé que salgo en tus sueños. Yo sé que salgo en tus sueños. ¿Me bajé? No, estás bien. No estoy bien. Estás bien. Dos Jotas dice. Estás bien, Nati. Hay que ir a buscarlo arriba porque ahí es donde pasan cosas. Yo creo que es el agudo donde juega. Porque cuando lo haces así como que se desactiva. Claro. A ver, bien. Arriba. Miguel, ¿estás preocupado? Acompáñame. ¿Estás preocupado? Vení a buscar el autotune. Vení, Miguel, hablate con autotune. Miguelito. Remanos el autotune moment. Queremos probar el autotune con vos. Lo que pasa es que ustedes cantan bien. Es verdad, Miguel. La onda es cantar para cualquier cosa. A ver, dale. Y pues no me escucho. Uno bien. Yo porque sé que es en medio. Oh. Ah, oye. Oh. No, hola. Eso no, esa letra no es. ¿Te tiro cualquier cosa? Sí. Para probar, estamos jugando. Pero tú, nena, ven a mi casa esa noche. Subirás a mi auto, iremos a pachar. Claro, lo que pasa es que si afinás es lo mismo. Te la baila igual. No, te la cuadradea si te pasás. Uy. Pero ahora está hecho como para que esté en un tono. Tenés que cantar mal, como ahora. Como yo. No, vos cantas bien. No canto bien. Sí, bien, vos no afinás, hago, boluda. Fino. Vos también igual. Pero afinás. Cantate algo tipo de. Tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Pero ella me levantó. Tú uno. Me dejaste caer, pero ella me levantó. Para, y si autotunizamos una canción de Charlie, ponele. Atrévete. ¿Eh? No, atrévete, es de René. Que te atrevas, nene. Sí, sí. Dale, a ver. Pero la posta hace tipo. Oh, 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 oh. Claro. Dale, hacelo. Con una canción más tradi. Sí. Tu amor. Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba sin cesar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas. Me cerró y me llevó a la ciudad. Confórmate, me decía un tigre viejo. Nunca te echó en la comida me falta. Solo exigen que hagamos las piruetas. Y al mundo. Ahí va. ¿Se puede quedar el pibe un rato? Sí. Listo. Sí, ahí está. Déjenle el chichamie que la rompa, ¿no? Toda. Lo amortizamos. Ya han pasado 4 años de esa vida con el no, circo. No, gracias, ya, igual ya la rompió Miguel con esa idea. A mí de chiquita me da ganas de llorar esa canción porque es re triste. Chicos, salió el tema nuevo de Wanda. Sale ahora, hoy. Sale hoy a las 17 horas. ¿Hoy o mañana? Yo creo que hoy o mañana. Perdón, yo creo que Wanda me llamó que es el jueves que estoy invitado, pero dije por es ahí mañana, una preview. Perdón. Es mañana. Sale el jueves. Es mañana, sale el tema nuevo. No es el que adelantó no, acá. No, el de acá es Tóxica. Este es Money, que hizo todo el. Hizo el video, es una bomba. Está todo en un palacio y en el casino.
Lindo. Sí, con mucho money, money, ¿Vos money. ¿Vos ya la escuchaste? Sí. Mane, mane, mane. Adelantanos algo. No, es espectacular, es Wanda. Es Wanda. Wanda nuestra con... amiga Wanda. Ay, mira, ahí tenemos el jueves. Wow. Mirala. Ya es nuestra amiga. Yo siento que Wanda es medio micha nuestra, la verdad. Porque vino acá con re buena onda, se quedó 1000 horas. Nosotros también nos quedamos 1000 horas ese día. Yes. Que no nos devolvieron las horas todavía. Lo tenemos que pasar, después lo pasamos, chicos. Porque para mí, la verdad, que encima lo dimos todo. Nos fue muy bien ese programa. Qué de noche es, Dios me deprime. Es muy de noche, muchísimo. Mira, ponchemos ahora fue. Afuera. Yo tengo un plan. Ponchame afuera. Tengo Uy, un chicos, plan. Es muy de noche. No pueden ser las 9 de la mañana. Son las 10. Tengo la mañana. Les propongo algo. Les propongo algo. Sí. A ver. Muy duro. ¿Quieren que compremos 3 docenas de empanadas de jamón y queso? ¿Qué? Ella arrancó bien. Obvio. Una gaseosa. ¿Todas de jamón y queso? Todas. No light. Queso. Una gaseosa no light. No light, no light. Y nos vamos a casa a ver Game of Thrones. ¡Oh, hermoso! De eso hasta las 5. A las 5 volvemos a pedir empanadas. Ajá. Ay, me encanta. ¿De jamón y queso? Y jugamos a la Play. Ay, sí. ¡Oh! ¿Quieren? Sí. Obvio. Y de postre, helado con rocklet. No, es un balde de caca que vamos a comer Ay, hoy. Ay, basta, ya lo digo cuando se habla de caca. Pero solo hombres, ¿eh? Bueno. Paquijota. No, va a culiar. No. Venimos, Seba, vos... Uno de finanzas de acá arriba. Ah, mira. Y el puede ser el productor de Paraíso Fiscal de la Mañana, que me parece que puede ir en el grupo. Ay, me cae bien. Lautaro se llama. Sí, Lauti creo que puede ir en el grupo. Yo creo que yo tengo 5 joysticks. 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 ¿Quién tiene 5? Un número impar. Porque tengo 5 porque jugamos. ¿Pero a qué jugás en la Play, vos? ¿Qué? ¿A qué jugás en la Play? No, tengo el de. 5 se puede jugar al de los autos, la carrera de autos. Claro. Amigos, 10 de la mañana. Nos vamos. Nosotros tenemos reunión, así que vamos a estar charlando. Pero ustedes se quedan con Soñé que volaba. Y con toda la programación de Olga, que hoy a la 1 de la tarde hay el Se extraña la nona. Bien, en mi mente, tipo, primero llega, ok, el programa Aglo. De Yayo, por Aglo, obviamente. Ah, con Caro Pardíaco como columnista. Y con Fran Gómez, y con Yayo, y está bien. Pará, están invitados Toto Kirchner y Grego. ¿Greguito? Sí. Viene Greguito. O sea, yo no voy a estar, pero igual, está en casita, en Aglo. Festeja, entonces. Me encanta que esté en Aglo, mi amigo. Chau, nos vemos mañana a 8 de la mañana. A las 6 ya tienen Paraíso Fiscal, así que van arrancando y se van sumando con nosotros. Les mandamos un beso grande, les agradecemos muchísimo por sumarse. Cuídense, pásenla lindo, chau. Por la vida.